Indicarle a los señores concejales antes del comienzo de la sesión plenaria, ¿vale? Que dado que en este pleno no se adopta ningún tipo de acuerdo, que solamente el debate del estado del municipio, a la hora de elaborar el acta, ¿vale? Se incluirá la primera intervención completa, con lo cual les pedimos por favor que luego nos la pasen por escrito, y segunda intervención y sucesivas se quedarán conforme establece el artículo 96 del reglamento orgánico, grabada en audio, ¿vale? Para que complementen lo que es el acta principal. Gracias, señor secretario. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Buenas tardes a todos, señoras y señores concejales, medios de comunicación, vecinos y vecinas que nos siguen a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario, que es el primer debate sobre el estado del municipio de esta legislatura. Y según recoge el reglamento orgánico de este ayuntamiento, se celebrará anualmente durante la primera quincena del mes de junio, a partir del segundo año de legislatura, a los efectos de rendir cuentas por concejalías, además de dar a conocer las actuaciones realizadas por el equipo de gobierno y las proyectadas para la siguiente anualidad. Asimismo, los grupos municipales podrán manifestar sus consideraciones sobre lo actuado y podrán plantear peticiones de actuación que, en todo caso, no serán objeto de votación. Haremos esta rendición de cuentas por áreas, interviniendo cada uno de los concejales del equipo de gobierno para hacer un balance sobre su gestión en un turno de intervenciones que no excederá en su conjunto los 40 minutos, y los portavoces de cada grupo municipal tendrán un turno de palabra que no excederá los 30 minutos. Como en los anteriores debates sobre el estado del municipio, uniremos el tiempo de los concejales del equipo de gobierno con el del portavoz del Grupo Municipal Socialista para hacer un debate más ágil. Todos los grupos tendréis la misma posibilidad, si lo deseáis, de repartir vuestro tiempo entre los diferentes concejales o hacer la intervención tan solo el portavoz. En este caso, comenzará la concejala Rosa Sánchez y finalizará el concejal Antonio García por parte del equipo de gobierno. Y a continuación será el turno de Izquierda Unida Verdes, Vox, Ciudadanos y, por último, Partido Popular. Después, los concejales delegados dispondrán de un segundo turno de réplica por alusiones, que no podrá exceder en su conjunto de los 10 minutos. Y después se concederá otro turno de palabra a los miembros de la corporación que así lo soliciten, que no deberá exceder en este caso los 5 minutos. Y ya la sesión, una vez dados todos estos turnos de palabra, finalizará con una intervención final mía como conclusión de todo este pleno, una intervención que no viene un límite establecido en el reglamento, pero intentaré ser breve y concisa. Así que comenzamos con la concejal Rosa Sánchez. Gracias, señora alcaldesa. Salud. Creo que es la palabra que ha marcado estos dos años y que sin duda va a definir esta legislatura. Todos nosotros hemos sufrido el desafío sin precedentes que ha supuesto la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19. Una crisis que marcará un antes y un después en las generaciones presentes y futuras. Hemos vivido bajo el paraguas de un estado de alarma, de una desescalada, confinamientos perimetrales y suspensión general de actividades, que han tenido como objeto procurar el control de la enfermedad y que saliésemos de esta situación lo antes posible. Pues bien, durante todo este tiempo el Ayuntamiento ha estado ahí, junto a todos los alameños y alameñas. Prueba de ello ha sido la diligente y rápida respuesta de este consistorio en aprobar actuaciones urgentes que garantizasen la protección social y el estímulo económico. La Concejalía de Salud nunca había contado con unos presupuestos como los que este equipo de gobierno ha destinado durante estos últimos dos años. La movilización de recursos ha sido inaudita. Ante la dificultad de conseguir elementos de protección, desde este ayuntamiento fuimos casa por casa a entregar un kit con mascarilla y guantes a los colegios, a casa de nuestros mayores y a disposición de las personas más vulnerables. Hemos ido a los domicilios de aquellas personas que, estando confinadas, necesitaban ayuda para hacer la compra, adquirir medicamentos o tirar la basura. Desde el primer momento de la pandemia, pusimos a disposición del Ministerio de Sanidad y la comunidad autónoma todas las dependencias municipales que hiciesen falta, con el fin de liberar presión de los centros sanitarios,
Un ejemplo reciente, el pabellón Adolfo Suárez, convertido en el centro de vacunación de la localidad. Hemos activado el FECOPAL, un organismo técnico en donde se han tratado y decidido las principales actuaciones locales en materia de lucha contra el COVID-19. Constituimos también el Comité Técnico de Seguimiento COVID, con reuniones todas las semanas entre el Ayuntamiento y el Centro de Salud, con el objetivo de coordinar respuestas ante los incumplimientos de las cuarentenas y todas aquellas indicaciones que los sanitarios nos pedían que trasladásemos a la población. No nos hemos podido quedar de brazos cruzados cuando hemos visto cómo la situación de los centros de salud se desbordaba a la hora de tener que asumir las labores de rastreo. 10 voluntarios de Protección Civil, 6 trabajadores municipales y 2 concejales nos formamos en el curso de rastreadores para ayudar a liberar la presión de nuestro centro de salud. Pero, lamentablemente, la comunidad autónoma nunca puso en marcha este servicio. Publicamos de forma diaria los casos positivos de COVID-19. Hemos realizado numerosas campañas de información y concienciación para los diferentes segmentos de población, como, por ejemplo, la campaña del Ayuntamiento de Alhama Te Cuida, Generación Z y COVID, la solución está en tus manos, con importantes charlas y actuaciones en los centros educativos, además de habernos sumado a aquellas campañas de ámbito regional y nacional. Mantenemos nuestro acuerdo de colaboración con Cruz Roja, con la mayor dotación económica hasta el momento. Esto ha posibilitado que Cruz Roja pueda reforzar todos los servicios que viene prestando, como la ayuda a las personas mayores, vulnerables, preventivo, acompañamiento o el transporte de personas con movilidad reducida. Si la falta de espacio en urgencia y el centro de salud ya era un problema arraigado antes de la pandemia, ahora la situación ya es insostenible. Y mientras, la comunidad autónoma sigue sin iniciar los trámites para dotarles de un nuevo edificio. Hemos activado el Consejo Municipal de Salud, el mejor instrumento para coordinar y poner en marcha programas que incentiven y promocionen hábitos de vida saludable, que se sumarán a los actuales de prevención de enfermedades como el cáncer, los talleres de drogodependencia en los centros educativos, el programa Activa y los cursos de reanimación cardiopulmonar y manejo de desfibriladores. Estamos a punto de poner en marcha otra de las necesidades básicas para Alhama, el ansiado USA La Risaca. El Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de esta competencia impropia, otra más, dado el desinterés de la comunidad autónoma responsable en materia de transporte. El deporte no ha quedado exento, ni mucho menos, de los efectos de la pandemia. Las instalaciones deportivas estuvieron cerradas al público, pero dentro, los encargados del mantenimiento continuaron haciendo trabajos de arreglo y mejora. Además, a través del programa Alhama se queda en casa, pusimos en marcha actividades deportivas online para que los vecinos pudieran seguir practicando deporte durante el confinamiento. Desde el primer momento hemos trabajado duro para poder reabrir las instalaciones deportivas con todas las garantías y protocolos sanitarios. Ha sido una temporada llena de limitaciones y burocracia, con numerosos cambios normativos, aperturas, cierres, que han hecho imposible una programación normal de los cursos y actividades deportivas. Pero ahora, con un escenario mucho más estable, no dudamos en ponerlos de nuevo en marcha. Ejemplo de ello son los cursos de natación que comienzan este verano y que en septiembre se le unirán los de la piscina de invierno y las actividades físicas de adultos. Hemos estado de la mano de los clubes deportivos durante esta temporada tan complicada. Hemos mantenido el apoyo económico, con lo que han podido hacer frente a todos aquellos gastos extraordinarios. Mantenemos también la colaboración con la contratación laboral de los monitores y entrenadores, la mayoría jóvenes de nuestra localidad. Además, desde que se recuperasen en el año 2017, hemos mantenido las becas deportistas destacados de nuestro municipio, que compiten en el más alto nivel de su disciplina. Seguimos apostando por la renovación y mejora de las instalaciones deportivas. En la piscina climatizada hemos renovado el parqué de la sala polivalente, el viejo suelo de la sala cambiador infantil, el equipo de música y sonorización. Hemos comprado un nuevo tapiz de competición de gimnasia rítmica, lo que romperá la barrera del aforo y permitirá que más niños y niñas puedan practicar este deporte. Hemos dotado de un nuevo césped artificial al campo de fútbol 5 del Praico, retapizado las máquinas del gimnasio. Hemos instalado un marcador electrónico en el campo José Cubala, entre otras muchas actuaciones del día a día. Otra inversión, en este caso inesperada, ha sido la que hemos tenido que acometer con la renovación casi integral de todas las estructuras metálicas de las pistas del Praico, derrumbadas tras los episodios de viento de la borrasca Hortense y que ahora cuentan con un doble refuerzo. Además, este año se va a cambiar el césped artificial del campo de fútbol 11, pavimentar los alrededores, vamos a construir unos nuevos vestuarios
en el Guadalentín y mejorar los actuales, además de remodelar la sala del tatami del pabellón Adolfo Suárez. Inversiones que se sumarán a todas las realizadas en estos últimos 6 años y que son reflejo del compromiso de este equipo de gobierno con la transformación de las instalaciones deportivas municipales. Muchas gracias. La apuesta de este equipo de gobierno por la juventud es decidida y tangible. Prueba de ello es la presencia de 3 concejales por debajo de los 30 años. Conscientes de la sensible situación de desempleo que afecta especialmente a los jóvenes, hemos apostado por el Servicio de Empleo Joven. Desde el inicio de la pandemia, este servicio ha continuado asesorando e informando a los jóvenes anameños sin perder el contacto directo con ellos. También hemos elaborado boletines digitales semanales en los que recogemos centenares de ofertas de empleo y formación, oposiciones, becas y ayudas, todas ellas encaminadas a contrarrestar los efectos negativos que haya podido provocar esta situación entre la población más joven. Relacionado también con el empleo, este año hemos puesto en marcha un programa mixto de formación y empleo en el que participan 10 jóvenes que durante 9 meses están recibiendo clases y formalizarán un contrato para realizar las tareas de recuperación y conservación de 6 bienes patrimoniales. Otra iniciativa que hemos desarrollado ha sido el ciclo de conferencias Potencial Joven, donde dimos voz a jóvenes talentos de nuestro municipio para que expusieran su trabajo en sus campos de estudio, poniendo en valor la calidad de la enseñanza con la que contamos en la localidad. Otro punto a destacar son las ayudas a transporte para estudiantes. Anualmente destinamos una partida de 6.000 euros para subvencionar el transporte a los diferentes centros educativos. Este año, por motivo de la COVID-19, hemos ampliado a la adquisición de nuevas tecnologías, ya que muchos alumnos se han visto obligados a comprar material informático para poder seguir sus clases online. Continuamos fomentando el ocio saludable entre nuestros jóvenes en el espacio de la guarida. A pesar de que la pandemia nos obligó a mantener este lugar cerrado, una vez que la situación sanitaria ha mejorado, hemos retomado la actividad. Un lugar en el que los niños y niñas son los protagonistas y pueden proponer iniciativas destinadas a ellos, como las actividades de verano joven, Halloween o los viajes de esquí a Sierra Nevada. Por otro lado, el incremento de la práctica de deporte en patines nos ha llevado a trasladar el skatepark al Jardín de Nueva Espuña, contando con las peticiones de los usuarios para que puedan disfrutar de él sin depender del horario de las instalaciones en el Praico. También estamos trabajando junto con los organismos correspondientes para la puesta en marcha del Carné Joven Europeo en Alhama. Tras la recuperación de más de 30 kilómetros de senderos históricos en La Muela, hemos continuado con su puesta en valor y mantenimiento para que todos los alameños y visitantes puedan hacer uso y disfrutar de ellos. Más en estos tiempos en los que hemos comprobado la necesidad de practicar deporte al aire libre. A través de los programas de empleo de los consejos comarcales realizamos estas tareas de recuperación, así como el mantenimiento de espacios naturales municipales como las lagunas de las Salinas o la finca de la Alcanara. También estamos reponiendo señales, paneles informativos y cartelería deteriorada, así como el vallado de la senda del Castillo. Desde este equipo de gobierno seguimos apostando por una línea de ayuda a programas medioambientales relacionados con proyectos de investigación, desarrollo, difusión y sensibilización o la adquisición de bicicletas eléctricas, entre otros. Por otro lado, hemos venido trabajando de forma conjunta con las asociaciones medioambientales del municipio, MELES y ACUDE, encargadas de la custodia del territorio de nuestras fincas, así como la mejora de la biodiversidad en los espacios naturales y diversas campañas de voluntariado para la recogida de basuraleza. Seguimos fomentando el uso de nuestros huertos ecológicos para que cualquier persona que desee pueda disfrutar de un espacio para el cultivo de productos ecológicos, donde también se hace una apuesta por la conversión de los restos vegetales en compost, dando una segunda vida a estos residuos y fomentando la economía circular. En nuestro compromiso por el planeta hemos realizado acciones para la reducción del uso de plástico en las diferentes concejalías y damos información sobre la calidad del aire a tiempo real a través de la página web del Ayuntamiento. También hemos formalizado un nuevo contrato de control de plagas más completo para cubrir las necesidades de los vecinos con el fin de mantener a raya las posibles plagas. En 2019 pusimos en marcha el método CES, un ambicioso programa para el control de las colonias de gatos ferales. En la actualidad son más de 280 los gatos atendidos, que además de ser esterilizados y desparasitados, son identificados con un microchip a nombre del Ayuntamiento, tal como dicta la ley regional. Comprometidos por el cumplimiento
de esta ley, junto con el Sacrificio Cero, hemos puesto en marcha un nuevo contrato de recogida de animales abandonados o extraviados, encargado de su recogida, traslado y manutención, además de fomentar su adopción para que puedan encontrar una familia. Otro aspecto fundamental es el trabajo continuo que realizamos con las asociaciones como Peludines o Engatúsate, que ha posibilitado la realización de protocolos, charlas, cursos y ferias de adopciones. Incluso durante el confinamiento realizamos un taller online para mejorar la convivencia de nuestras mascotas durante esos días y reducir su estrés y ansiedad. Acciones que nos han llevado a ser un municipio referente en la región en materia de bienestar animal. Todos estos proyectos, por supuesto, financiados íntegramente por el Ayuntamiento, ya que desde el Gobierno regional no aportan dinero, a pesar de ser una ley que pusieron en marcha ellos, de la cual seguimos esperando el desarrollo del reglamento. A raíz de este motivo, estamos trabajando en la actualización de nuestra ordenanza municipal. En el área de nuevas tecnologías, quiero recordar que en noviembre de 2019 sufrimos un ataque terrorista informático, como otras grandes empresas y administraciones a nivel global. Y desde la Concejalía realizamos un gran esfuerzo para superarlo y reforzamos los sistemas de defensa para evitar volver a ser atacados. Estos meses hemos podido comprobar lo necesarias y útiles que son las nuevas tecnologías, y es por ello por lo que desde el primer momento en el que comenzó el estado de alarma trabajamos y realizamos una gran inversión para que el personal del Ayuntamiento pudiera seguir realizando sus labores mediante teletrabajo y que el servicio a los vecinos continuara siendo de primer nivel. Desde aquí quiero agradecer al personal del Ayuntamiento su rápida adaptación a esta situación. Otro de los proyectos en los que hemos trabajado ha sido el Wi-Fi en los jardines de Alhama, gracias al cual vamos a instalar 12 nuevos puntos de conectividad en diferentes zonas verdes, así como en la Plaza de Abastos, para que todos los barrios puedan disfrutar de este servicio en estos días que se ha vuelto esencial. También en los presupuestos de este año hemos destinado una partida para mejorar la accesibilidad web, para que cualquier persona pueda navegar por la web municipal, independientemente de que se trate de una persona con algún tipo de discapacidad, como puede ser visual, auditiva o motriz. Muchas gracias. Con respecto a la Concejalía de Pedanías, para nosotros son muy importantes los vecinos que viven en ella. Somos conscientes de las dificultades que en algunas ocasiones tienen por el hecho de vivir en un entorno rural. Desde el equipo de gobierno hemos trabajado y seguiremos haciéndolo para cubrir las necesidades de su gente. Que el vivir en una pedanía no signifique tener menos servicios que el resto de los alameños. Esto se consigue a través de invertir tiempo y recursos en ellas, escuchando a sus vecinos y colaborando con ellos. Mantenemos los convenios con las asociaciones de vecinos de las pedanías para el funcionamiento de estas. También el convenio para la realización de sus fiestas patronales y otros para el fomento de las tradiciones culturales. Debido a la pandemia, hemos dado la opción a que ese dinero se destine en cada pedanía en lo que las asociaciones vecinales decidan. Volvemos a retomar los talleres que los vecinos nos demandan, tales como el de guitarra, gimnasia, manualidades. Mantenemos el servicio de taxi para el desplazamiento de nuestros vecinos, desde las pedanías hasta Alhama y viceversa, para que puedan realizar sus tareas, ir al médico, al mercado, etc. En cuanto a inversiones, hemos arreglado en la costera el techo del teleclub y construido una zona de barbacoa que los vecinos demandaron a través de los presupuestos participativos. También hemos acondicionado la pista de bolos y remodelado el suelo de los juegos infantiles. En el Cañerico hemos arreglado el techo de la escuela y pintado todo el edificio, incluido el consultorio médico. También hemos acondicionado la pista de bolos. En Las Cañadas, junto con la Asociación de Vecinos, hemos arreglado la Plaza de la Molata. En Jebas hemos actuado en la limpieza y conservación de caños y balsas y se ha cambiado la red principal, 2 kilómetros de tubería, para dar un mejor servicio a los vecinos. En El Berro seguimos actuando en la renovación de tuberías. Continuamos ampliando y renovando las farolas de las pedanías por LED para reducir la emisión de CO2 y la contaminación lumínica. Además, hemos adaptado los centros sociales al protocolo COVID para su uso y reapertura. No como la Consejería de Salud, que cerró al inicio de la pandemia los consultorios médicos de nuestras pedanías
y cuando ya están abiertos en otros puntos de la región, en Alhama aún seguimos esperando que se vuelvan a poner en marcha este servicio esencial para los vecinos. También hay previstas más inversiones para las pedanías, como la evacuación de pluviales en el Berro y la remodelación de la escuela para convertirla en un centro de capacitación para el agroecoturismo, dentro del Plan de Sostenibilidad del Territorio Sierra Espuña. El acondicionamiento de la Vía Verde en la costera, el arreglo del Salón Social de las Cañadas, el proyecto de arquitectura del agua de Jebas, entre otros. Las carreteras regionales que vertebran nuestras pedanías presentan un estado de abandono absoluto, ya que la comunidad autónoma no ha invertido ni un euro en los 25 años. Nos referimos a la RM515, que une Alhama con Jebas y El Berro, y las que conectan el Cañarico, la costera y las cañadas. El arreglo de estas carreteras es algo que llevan pidiendo sus vecinos mucho tiempo. Nosotros seguimos junto a ellos demandando este arreglo como llevamos haciéndolo desde hace 6 años. Desde la Concejalía de Asociaciones estamos en contacto estrecho con ellas. Atendemos sus peticiones, colaborando con estas en las actividades que realizan. Anualmente sacamos una convocatoria para subvencionar sus proyectos sociales. En cuanto a las dependencias municipales, seguimos trabajando en base al informe que nos indica la prioridad de los edificios que necesitan una reparación más inmediata. Un ejemplo de esto es la reforma del sótano del Ayuntamiento, que hemos tenido que acometer para mejorar el servicio que se presta a nuestros vecinos, la remodelación de la Casa de la Cultura o la próxima remodelación del Salón de Pleno en el que nos encontramos, para convertirlo en un espacio más moderno y funcional. Gracias. Como siempre decimos, los pequeños problemas del día a día de los alameños son tan importantes para nosotros como los grandes proyectos que estamos desarrollando. Seguimos prestando el servicio de atención al vecino presencial todos los sábados por la mañana en el Ayuntamiento. Hemos adaptado el sistema de cita previa telefónica y online, evitando las colas en el Ayuntamiento. Desde este mes de junio hemos conseguido duplicar el número de citas de expedición para la expedición y renovación del DNI. Hemos implantado un servicio con el que los alameños pueden obtener el certificado digital y la firma electrónica en el Ayuntamiento de Alhama, evitando desplazamientos a Murcia y a Lorca. En cuanto a la Concejalía de Calidad Urbana, continuamos adecentando los espacios urbanos. Para ello, hemos contratado a través de la Oficina de Empleo a 6 personas, parados de larga duración, y otras 2 personas con enfermedad mental del programa Euroempleo, todos ellos contemplados en el plan de contingencia de abril de 2020. El arte urbano seguirá siendo una apuesta decidida de este equipo de gobierno para embellecer nuestro municipio a través de murales. Prueba de ello es el último que se realizó en la calle Severo Ochoa, dedicado a todas las personas que han estado trabajando y luchando para superar esta pandemia. Hemos ampliado los puntos de información de cartelería para dar difusión a las campañas de concienciación, programación cultural y festival, entre otras. Seguimos invirtiendo en actuaciones para mejorar la accesibilidad a través del programa Alhama Accesible. Hemos adaptado numerosas aceras en todo el municipio. Vamos a instalar un ascensor en la Casa de la Cultura para dotar de accesibilidad este edificio. En los parques y jardines también hemos creado itinerarios para pasear, teniendo en cuenta la accesibilidad e instalando nuevos juegos inclusivos, los primeros en el municipio, para que los niños con necesidades especiales puedan jugar sin barreras. El Plan Sombra ya ha posibilitado generar zonas de sombra en los patios de los colegios Ricardo Codorníu, Sierra Espuña, Nuestra Señora de Rosario, y este año actuaremos en el Colegio Ginés Díaz San Cristóbal, cubriendo una pista deportiva. Además, vamos a dotar de nuevas sombras a las zonas de juegos inclusivos del Parque del Palmeral y del Jardín Paco Rabal.
Hacemos revisiones mensuales de todos y cada uno de los juegos infantiles con personal municipal debidamente cualificado. También seguimos cumpliendo con la desinfección diaria de las áreas de juegos infantiles, cumpliendo las exigencias contra la COVID-19. Hemos instalado una nueva zona de juegos infantiles en el Jardín del Madroño. Pensando en los mayores, continuamos instalando aparatos biosaludables, como los del Jardín de Manuel el del Pino y de la calle Isla Cebú. En el Parque de la Cubana hemos renovado de forma integral las dos áreas de juegos infantiles. Vamos a cambiar los juegos infantiles del parque de la piscina cubierta y el pavimento de caucho del área de juego infantil del jardín Nueva Espuña Abajo. Finalizo con la Concejalía de Festejos. Durante la pandemia, los mayos de 2020 fueron unas fiestas atípicas en las que tuvimos que tirar de ingenio para organizar actividades online, los mayos en casa, que celebramos desde nuestros balcones y ventanas. A finales de 2020, después de un año tan duro donde los más pequeños nos han dado a todos una lección de comportamiento, organizamos una programación navideña con actividades enfocadas a que los Reyes Magos llenaran de magia e ilusión a todos los niños de Alhama en nuestros colegios, calles y jardines. Este 2021 hemos conseguido que nuestra fiesta más popular, los mayos, vuelvan a salir a la calle a llenar las plazas con la plantada de los mayos y los corremayos. Es pronto para hablar de la Feria 2021, pero la intención de la concejalía es hacer actividades y que se puedan instalar las atracciones, todo cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene. Este año van a comenzar las obras del nuevo recinto ferial, que estará disponible para la Feria de 2022. Este recinto nos va a permitir mejorar y ampliar más espacios para nuevas atracciones, peñas y chiringuitos. En las concejalías de las que yo soy responsable, la hoja de ruta que hemos seguido es nuestro programa electoral. Si bien es cierto que con la llegada de la COVID-19 las necesidades han cambiado y hemos trabajado para cubrirlas. En la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo estamos gestionando el programa LIDER, que supone una inversión de 150.000 euros que dotarán al Berro y al territorio Sierra Espuña de un espacio de conexión de actividades agrarias y artesanales ligadas a los productos y costumbres del lugar. Colaboramos con organismos oficiales y asociaciones de agricultores y ganaderos. Mediante estas colaboraciones atendemos y asesoramos a nuestros autónomos y les ayudamos a gestionar microcréditos, servicio que ampliamos durante la pandemia. Nuestros trabajadores en activo crecen año tras año a pesar de la COVID-19, y eso es gracias al parque industrial y a las empresas de servicios esenciales que tenemos en nuestro municipio. Respecto a comercio y hostelería, dejando aparte la organización normal de los mercadillos, zocos, concursos de escaparatismo navideños y este año en los mayos como novedad, hemos introducido más ediciones de comercio en la calle, con el objetivo de fomentar las compras en Alhama y acercar los productos locales a nuestros vecinos. Inauguramos en 2019 la casita de Papá Noel, que enamoró a niños y a mayores. Y esta pasada Navidad ha sido, junto con el mercadillo navideño, una de las primeras actividades que nuestros pequeños han podido disfrutar. Se cambió de ubicación para que fuera una actividad segura y se tomaron todas las medidas higiénico-sanitarias para que nuestros niños pudieran visitar a Papá Noel y contarle sus deseos. Y todo sin molestar a nadie, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes que estaban en las dependencias contiguas. Ofrecimos magia, ilusión y esperanza. Solo había que estar allí para verlo. Hemos fomentado el uso de la plaza de abastos como mercado tradicional, habilitando las plazas de aparcamiento y realizando las obras de adecuación de los puestos vacíos que ya están adjudicados. Nuestro mercado semanal ha requerido 4 cambios de organización y ubicación debido a las restricciones de la COVID-19. A pesar de todo, nunca nos hemos planteado moverlo del centro del municipio. Finalmente, el 1 de febrero, pudimos llevar a cabo la reubicación y reorganización que teníamos proyectada antes de la pandemia, no sin antes reunirnos con las asociaciones implicadas y realizar la obra donde se habilitaron los puntos de luz para los camiones tienda. Ya tenemos un mercado ordenado por productos para dar mejor servicio a nuestros vecinos, un mercado que sigue en el centro del municipio, cumpliendo con nuestro compromiso y dejando libre el recinto ferial para poder llevar a cabo nuestro proyecto del Gran Parque de la Cubana.
parque que esperamos disfrutar muy pronto. Pero sobre todo y ante todo, esta concejalía y este equipo de gobierno han apoyado sin descanso a nuestro comercio y nuestra hostelería durante la pandemia. Lo primero que hicimos fue repartir 500 garrafas y 700 dispensadores de gel hidroalcohólico a todos los establecimientos hosteleros y comerciales. Acto seguido, aprobamos la línea de ayudas directas a fondo perdido para autónomos, pymes, comerciantes y hosteleros. Firmamos un acuerdo con la Cámara de Comercio para participar con fondos propios en la campaña Camon, una campaña en la que a través de la emisión de bonos descuentos los comerciantes podían aplicar descuentos en sus ventas. Iniciamos nuestra propia campaña de bonos, Disfruta al Ama, donde comerciantes y hosteleros aplicaban descuentos en sus ventas. Esta misma campaña ha contado ya con una segunda edición en 2021 y ya estamos preparando la tercera. Este mes de abril lanzamos al Ama con sus hosteleros, una nueva línea de ayudas directas a fondo perdido destinada a nuestros hosteleros que, debido a los constantes cambios legislativos, han sufrido un fuerte descenso de sus ventas, sin verse amparados en ningún momento por el Gobierno regional. Hemos trabajado en las terrazas, aforos, el cambio de la ordenanza mediante una disposición transitoria que eleva el número de mesas por establecimiento hasta un total de 15 y en la ampliación de las aceras para permitir terrazas donde antes no era posible. Aún con todo, hemos hecho campañas de apoyo y publicidad para nuestro comercio y hostelería en los principales medios regionales y en todos los locales. Estoy hablando de más de 600.000 euros que este equipo de gobierno ha destinado a nuestro comercio y a nuestra hostelería, sin contar con los beneficios fiscales que después comentará mi compañero Felipe. Para finalizar mi intervención, quiero hablar de la Concejalía de Turismo. No cabe duda que debido a los cierres perimetrales el turismo se ha estancado. No obstante, la Concejalía ha desarrollado sus actividades programadas y generado nuevas. Debido al cambio de preferencia de los turistas, hemos apostado por la digitalización y el turismo familiar. La Oficina de Turismo continúa manteniendo todos los certificados de calidad. Hemos ampliado nuestro programa de visitas con Don Juan Tenorio en Alhama de Murcia, La Gincana Infantil y Conoce tu Castillo, todos ellos programas muy exitosos. Además, se hicieron visitas teatralizadas virtuales dentro del programa Alhama se queda en casa, contenido diario online y la sección ¿Sabías qué? Durante la pandemia. Hemos adquirido un escaparate interactivo que convierte nuestra oficina de turismo en la primera oficina 24 horas de la región, donde se puede consultar toda la información de nuestro municipio. Y siguiendo con nuestra apuesta digital, ya podemos recorrer nuestro Museo de los Baños virtualmente. Llevamos el patrimonio de todos los alameños a cualquier rincón del mundo. De otro lado, sabéis que este ayuntamiento forma parte de la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. Y tras meses de trabajo, nos hemos visto beneficiados del Plan de Sostenibilidad Turística del Ministerio de Turismo. Alhama, además de verse beneficiada de las acciones comunes en el territorio, tiene tres acciones propias a desarrollar. La adecuación del yacimiento Emiral de Las Paleras dentro del proyecto Ruta Islámica, la adecuación exterior, accesibilidad e integración ambiental del Centro de Capacitación Agroecoturística de El Berro y la mejora de la infraestructura turística de la comunicación en el proyecto de digitalización de las oficinas de turismo. Gracias. La gestión transparente, cercana y participativa fue uno de los objetivos a los que nos comprometimos con los vecinos. Seguimos estando en la vanguardia de los municipios españoles más transparentes, es decir, entre los que más y mejor información ofrecen. Trabajamos día a día para mejorar nuestro portal de transparencia y hacerlo más intuitivo y accesible para todos. La llegada de este equipo de gobierno ha supuesto en estos años un cambio de entender la gestión pública, la gestión de lo que es de todos. Desde el primer día, toda la información relevante de los concejales es pública. Facilitamos la labor de todos los concejales de la oposición, enviando mensualmente los cientos de decretos que se generan en todo el ayuntamiento. Fuimos pioneros en la publicación de muchos documentos, por ejemplo, los contratos menores. Se llevan publicando 6 años, adelantándonos incluso a una exigencia posterior de la ley de contratos. Todas las actas de los plenos, de las comisiones informativas, están a golpe de clic. Los convenios urbanísticos, la relación de subvenciones, todo. Seguimos creyendo y apostando por un modelo de presupuestos participativos en la que los vecinos decidan una parte de las inversiones y necesidades a través de la implementación de programas de actuación. Durante estos 2 años de legislatura se han ejecutado el 90% de los proyectos elegidos en el proceso participativo para el periodo bianual 2019-2020.
Los que se han visto retrasados o suspendidos por la crisis sanitaria se realizarán durante este ejercicio o cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Y una vez alcancemos la ansiada inmunidad de grupo, será tiempo de comenzar con un nuevo proceso participativo para las anualidades 2022-2023. Seguimos creyendo en la necesidad de hacer política de agua y no política con el agua. No vamos a caer en la trampa de la derecha. Nuestra posición es la misma ahora que cuando gobernaba Rajoy y estuvimos con trasvase cero durante un año. Dos premisas. Una, defensa ultranza del trasvase Tajo Segura. Y dos, defensa del agua desalada a un precio razonable. Toda el agua es necesaria para nuestros agricultores y ganaderos. En urbanismo e industria, seguimos apostando por un urbanismo centrado en las personas, que resuelva los problemas de los vecinos y siga dando oportunidades de crecimiento a las empresas que quieren invertir en Alhama para generar riqueza y empleo. Con las adaptaciones del Plan General iniciadas en la legislatura anterior y su continuación en la presente, hemos asegurado el crecimiento para los próximos 10 años de la principal industria del municipio, y todo bajo tres principios de buena gestión: agilidad administrativa, transparencia e igualdad de trato. Seguimos apostando por el parque industrial como motor de crecimiento y generación de empleo cualificado en nuestra localidad. En estos días se ha culminado la cuarta fase del Plan Parcial del Valle, lo que posibilita la puesta en marcha de dos importantes empresas, GWC y Simbor. También van a comenzar las obras de ampliación de dos empresas alameñas, como son PC Componentes y Sustratos del Sureste. Y aprovecho esta noche para anunciar la implantación de una nueva nave logística en el polígono de una de las principales empresas avícolas a nivel nacional. Industrialama, empresa pública encargada de la gestión del suelo, sigue ofreciendo parcelas a un precio muy competitivo. Tenemos uno de los mejores polígonos de la región y debemos seguir apostando por él. Otro de los valedores de nuestro parque industrial es, sin duda, la Entidad Urbanística de Conservación, esa asociación de empresarios y propietarios que velan día a día por el buen funcionamiento de los servicios. Se está negociando en estos momentos una mejora en el convenio, coincidiendo con la apertura de los viales de la zona del valle, que va a mejorar la vertebración interior del mismo. Otra de las mejoras inmediatas en el polígono será la implantación del servicio de recogida de residuos puerta a puerta. Siguiendo con urbanismo, estamos estudiando la posibilidad de desclasificar los sectores del sur del municipio que no son viables de acuerdo a los plazos estimados y la mayoría de ellos cumplidos. Ello va a implicar también la adaptación del Plan Especial de Infraestructura. No queremos que Alhama se vea envuelta en escándalos judiciales que obliguen a indemnizar a los promotores de los macroproyectos turísticos. Ya tenemos bastante con el calvario que nos sigue suponiendo la Paramount. Actualmente, el único sector con viabilidad es Condado de Alhama 1. Hemos trabajado con seriedad y rigurosidad para solventar todos los problemas que arrastraba por la falta de infraestructura, con la ejecución de los avales. Ahora queremos establecer un nuevo marco de relaciones a través de un nuevo convenio en el que se vean reflejadas las demandas de los vecinos que allí tienen su residencia. Otra de las infraestructuras que va a mejorar nuestro municipio es la llegada del AVE, unas obras que ya han comenzado y de la que iremos viendo los avances a lo largo de este año. No puedo cerrar este apartado sin hablar de la importante apuesta de este Gobierno por la regeneración urbana. Hemos cambiado por completo la deriva de un barrio como el de Los Dolores y El Praico. Tras el arreglo de la calle Parricas, la construcción del vial de borde que abraza y da acceso al futuro instituto y el impulso de la unidad de actuación Ángel Nieto, toca terminar la calle Ángel Nieto, reforzar la evacuación de pluviales y reparar todas las redes de saneamiento y abastecimiento. Estas obras irán acompañadas de la mejora en la accesibilidad con la renovación completa de aceras. Una vez relanzadas las obras del instituto y del pabellón de deportes, podemos decir que en los próximos 12 meses el barrio va a cambiar por completo. Y queremos seguir apostando por la regeneración de este y otros barrios a través de los fondos europeos para la reactivación económica y social. Como sabéis, 6 son los proyectos que tenemos pensados ejecutar con ayuda de los fondos europeos. Como siempre, estamos abiertos a las aportaciones de los grupos de la oposición y creemos que las comisiones informativas es el foro adecuado para trabajar entre todos por mejorar el pueblo. Unido a esto, a lo largo de este 2021, vamos a comenzar los trabajos de la Agenda Urbana Española para el municipio, en conexión con lo aprobado en este pleno.
Como refleja el presupuesto ordinario de 2021, este año comenzará los trabajos de remodelación del Parque de la Cubana. Queremos convertir este espacio en lo que dicta nuestro plan general, una zona verde y no una isla de asfalto y calor. Para ello, lucharon muchas corporaciones anteriores haciendo importantes compras de fincas particulares para posibilitar este gran espacio público. Recordad que este proyecto ya se contemplaba en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible aprobada por este Pleno en la legislatura anterior. Y quiero también hacer memoria para todos aquellos que quieren desdecirse y reniegan ahora de esta necesaria inversión. En abril de 2017, este Pleno, con todos los grupos votando a favor, aprobó una moción en la que en su punto cuarto decía: iniciar y llevar a cabo un proceso de diseño arquitectónico y paisajístico del que tiene que ser, en unos años, el gran pulmón verde del casco urbano, un gran parque central, un espacio para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinas, que sea una verdadera referencia y seña de identidad, y donde se reflejen todas las referencias a su historia. Esta ejecución se hará por fase, conforme sea posible, según las disponibilidades presupuestarias municipales. Por tanto, estamos siguiendo estrictamente lo que entonces se acordó: reorganizar el mercado sin sacarlo del centro, como nos pidieron los comerciantes y los vecinos, un nuevo recinto ferial, más moderno y con mayor espacio, y la ejecución ordenada, por fases y dependiendo del presupuesto. Para este año, como digo, 1,2 millones de euros. Y siguiendo con aquel acuerdo trascendental para nuestro municipio, cierro mi intervención hablando de aguas termales y de los compromisos adquiridos entonces y también en nuestro proyecto político para esta legislatura. Alhama tiene una deuda con el termalismo. Tenemos que volver a poner en valor nuestras aguas, nuestra historia. Y lo hemos repetido muchas veces: no es necesario un mega edificio. Vamos a apostar por integrar en este gran pulmón verde un espacio digno y sostenible para el disfrute de los alameños y sus visitantes. Muchas gracias. En consumo, el número de reclamaciones atendidas han sido unas 5.000. Mayores, durante este año de pandemia, sus actividades fueron suspendidas por ser el colectivo de mayor riesgo. Inminente reapertura del Centro de Ocio de Mayores contará con un nuevo programa de actividades adaptado a la situación actual, garantizando todas las medidas de seguridad. También retomaremos todos los talleres suspendidos en pandemia. Acaba de finalizar el curso de formación de voluntariado con personas mayores y envejecimiento activo. Desde el área de igualdad, como marca nuestro ADN, seguimos luchando para conseguir que esa igualdad entre mujeres y hombres algún día sea una realidad frente a los modelos totalitarios que nos amenazan. Quisiera destacar el gran trabajo realizado siempre desde este área, pero resaltar especialmente el trabajo realizado por las profesionales durante esta pandemia, adoptando desde el minuto uno el servicio al teletrabajo y la presencialidad, para contar con una profesional siempre presencial para atender urgencias. Debido a la dificultad añadida para las víctimas a causa del confinamiento en sus domicilios con sus agresores a la hora de denunciar, viendo limitada su libertad y autonomía. Gracias al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y su financiación por el Gobierno de Pedro Sánchez, por fin Alhama tiene un centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género, CAVI, con las figuras de psicóloga, trabajadora social y jurídica, para la intervención y atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Aspecto que este equipo de Gobierno ha venido solicitando desde el minuto uno a la comunidad autónoma. Consideramos que dicha atención debe ser clave para cualquier administración, no como ha ocurrido en épocas anteriores con el desmantelamiento de los mismos y la minoración de las cuantías económicas destinadas a ello, dicho sea de paso, siempre con gobiernos de derechas. El número de atenciones totales durante 2019 fueron 871 y en 2020 unas 2.000. Cabe destacar la importancia del asesoramiento, guía y acompañamiento junto con las derivaciones a otros recursos, como son búsqueda y mejora de empleo, gestión de prestaciones básicas y vivienda. Estos factores vuelven a dejar clara la relación que existe entre el maltrato y la dependencia económica que sufren las mujeres. Intervenciones relacionadas con el servicio de atención y protección supone otro de los aspectos más importantes demandados por las mujeres víctimas de violencia de género, junto con la necesidad de ser escuchadas y guiadas en este proceso tan dramático y duro para ellas. Dentro de este trabajo con las mujeres víctimas de violencia de género, cabe destacar el proyecto Valquiria, proyecto de intervención grupal dirigido al empoderamiento de las mujeres en situación de vulnerabilidad para el fortalecimiento de la autoestima. Proyecto elegido
en los presupuestos participativos y financiado por el Ayuntamiento. También resaltar las actividades con los centros educativos, cada vez más demandadas por parte de los mismos, como queda reflejado con el trabajo realizado por parte de las profesionales del CABI. Aquí también quisiera destacar otro proyecto de presupuestos participativos, presentado por el Comité Feminista y financiado también por el Ayuntamiento. El objeto es formar a los jóvenes en la prevención de la violencia machista y promoción de las relaciones sanas e igualitarias, cumpliendo compromisos. Otro aspecto muy importante a destacar fue la firma del convenio de adhesión al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, Biogen, convirtiéndose Alhama en el primer municipio de la región para el seguimiento y protección de los casos. En la actualidad son 46 las víctimas protegidas. En cuanto a bienestar social, estos 15 meses de pandemia sin precedentes y para la que nadie tenía un manual de instrucciones, los ayuntamientos nos hemos visto abocados a una situación muy complicada, en la que hemos tenido que ir tomando decisiones para cubrir las necesidades que iban surgiendo, intentando no dejar a nuestros vecinos y vecinas atrás. Esa ha sido la prioridad de este equipo de Gobierno, dar soluciones a cada una de las situaciones provocadas por la COVID. Una de las primeras apuestas de este equipo de Gobierno fue el mantenimiento de todos los servicios prestados, como son los centros de día, tanto de mayores como discapacidad, y el centro psicosocial, la atención psicosocial. Reestructuramos el trabajo de todos los equipos profesionales para continuar prestando apoyo y supervisión a los usuarios y a sus familiares, de manera telemática, telefónica y domiciliaria. Lo mismo ocurría con la ayuda a domicilio. Seguimos manteniendo los servicios, aunque la primera instrucción del IMAN no fuera esta, dando órdenes contradictorias y agravando así la situación de nuestros usuarios y sus familiares. Pero entendíamos que en este momento estos recursos se convertían en activos de primera necesidad. Para ello también se aumentó las partidas con el plan de contingencia. Algo fundamental ha sido la dotación presupuestaria para el plan de contingencia social. Aparte de los 1,5 millones presupuestados en servicios sociales, recibimos una partida de fondos del Estado de más de 90.000 euros y una aportación del Ayuntamiento de 140.000. Para la atención de coberturas de primera necesidad, como pueden ser alimentos, medicamentos, impago de recibos, incrementamos los convenios existentes y creamos otros nuevos, incrementando, incluso triplicando, esos convenios. Se han destinado más de 50.000 euros de este fondo para la previsión del refuerzo personal y refuerzo del servicio de voluntariado y organización del reparto de alimentos. Aquí me gustaría remarcar la puesta en marcha de una bolsa de voluntariado con más de 57 personas que han colaborado junto con los voluntarios de Protección Civil. Hemos duplicado el presupuesto del programa de ayudas a familias con menores, pasando de 35.000 a 75.000. Cuando la comunidad autónoma dejó tirados a medio centenar de alumnos con becas de comedor, tuvo que ser este ayuntamiento el que se ocupara de gestionar el que estos niños y niñas recibiesen esas ayudas, bien económicas o de alimentos. También se puso en marcha un servicio de menús a domicilio para los menores en riesgo de exclusión social, afectados por el cierre de comedores, mediante el que se garantizaba el derecho a una alimentación saludable, equilibrada y apropiada a la edad. Algo también muy importante en pandemia ha sido la puesta en marcha del Gobierno de España del ingreso mínimo vital. Desde este ayuntamiento pusimos en marcha un servicio de información y orientación para aquellos vecinos y vecinas que lo requiriesen. Diseñamos un nuevo sistema para abordar las ayudas a personas vulnerables, centrado en aportarles dignidad y no caridad, unos itinerarios formativos e informativos vinculados a la prestación económica y con el objeto de darles herramientas para facilitarles su camino de acceso al mundo laboral. También se puso en marcha la mesa de empleabilidad. Estos dos años han sido muy intensos, especialmente este último. La pandemia no ha frenado la actividad del consistorio, sino todo lo contrario. Hemos demostrado que se puede llevar a cabo una gestión económica de los recursos públicos de manera responsable para continuar siendo un municipio ejemplar. Hemos redoblado el esfuerzo inversor y transformador en beneficio de nuestros vecinos. Nuestro objetivo: atender la emergencia, ayudar a la reactivación de la economía local y transformar el municipio dotándonos de más y mejores infraestructuras y servicios. Un dato: en el periodo 2015-2020 hemos invertido de manera efectiva 9,6 millones de euros
a los que hay que sumar otros 5 para reponer las viejas tuberías, mejorando así el servicio de saneamiento y abastecimiento de agua potable, cuestión vital para la salud de nuestros vecinos. A pesar de las restricciones sufridas a consecuencia de las políticas nefastas del PP, los mazazos económicos con los que nos hemos encontrado y la inacción del Gobierno regional, incapaz de dotar a los municipios de una financiación justa, hemos sido capaces de conformar unos presupuestos municipales que reafirman nuestros compromisos electorales hacia los vecinos y proyectan unos ahorros en las arcas municipales de más de 11 millones de euros a 31 de diciembre de 2020. Desde marzo de 2020 acusamos una situación de incertidumbre. Hemos estado atentos desde el primer momento para paliar la situación de crisis sanitaria, social y económica, tanto en el ámbito interno municipal, de cara a proteger la salud de los empleados públicos, como la atención y apoyo a los sectores que más han sufrido las consecuencias de la crisis. Fruto de ello fue el acuerdo casi unánime de la Corporación Municipal en abril de 2020 para la puesta en marcha de un plan de contingencia municipal en el que se incluían iniciativas y ayudas para la dinamización del comercio, hostelería, autónomos, familias con dificultades económicas, contratación de parados de larga duración y personas con discapacidad, refuerzo de la red de asociaciones en el ámbito social, ampliación de los periodos de pago de tasas e impuestos, posibilidad de fraccionar y aplazar pagos para aquellas personas que no pueden hacer frente a sus deudas y un plan de pago a proveedores. Todas estas medidas han supuesto un importante esfuerzo económico al que hay que sumar, entre otras, el gasto sanitario en mascarillas, la desinfección, los proyectos de ampliación de aceras para la mejora del servicio de hostelería, la reducción del 20% en la tarifa del agua para ganaderos, industria y pequeños negocios, las bonificaciones del 40% en el IBI para familias numerosas, monoparentales y monomarentales y la reducción de hasta el 60% en el impuesto de construcciones que facilita empleo a personas de riesgo de exclusión social. Hemos logrado gestionar esta difícil situación. Como ejemplo gratificante y según la Asociación de Directores, Gerentes y Servicios Sociales a nivel nacional, ALAMA ha sido elegido como uno de los 35 ayuntamientos de España por su excelencia en inversión en asuntos sociales. Gracias a los ahorros generados mayormente en estos 6 años, hemos aprobado un ambicioso plan de inversiones por valor de 6 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1,3 aprobados en los presupuestos, con los que conseguiremos sentar las bases del desarrollo presente y futuro de ALAMA, al tiempo que se propiciará la creación de empleo. Este esfuerzo lo hacemos sin endeudar al ayuntamiento, a pesar de que estamos realizando un exceso de gasto provocado por la pandemia y, además, asumiendo cada año más de 1 millón de euros para cubrir gastos impropios por la prestación de servicios que son competencia de la comunidad autónoma. Respecto al ámbito de la seguridad y protección ciudadana y la emergencia, a mediados de marzo del año 2020 activamos el plan de emergencia municipal para atender las demandas de nuestros vecinos en situación de emergencia sociosanitaria, con la participación de los empleados públicos, brigadas municipales, policía local y técnicos de las diferentes áreas, así como los voluntarios de Protección Civil. El trabajo de coordinación y cooperación entre los participantes ha propiciado una atención cercana hacia la ciudadanía en general y los colectivos más vulnerables. Los datos epidemiológicos en nuestro municipio hoy en día nos dan esperanza para encarar este presente y futuro con más tranquilidad, aunque no debemos de bajar la guardia. Hemos distribuido material preventivo anti-COVID a la población en general, a los usuarios del transporte público, a los trabajadores, a los comercios, a los colectivos más vulnerables. Igualmente, se han llevado a cabo de manera constante campañas de carácter informativo y preventivo. Empleados públicos y voluntarios de Protección Civil se han formado para poder ejercer labores de rastreadores. Y en este apartado, y por último, en relación a la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil, agradecemos y ponemos en valor su trabajo altruista y de buen agrado.
han estado dando la cara desde el primer momento de la pandemia y con una predisposición total. Su participación en la actividad preventiva y de emergencia es encomiable. Respecto a Policía Local, y siguiendo la senda iniciada en el año 2015, hemos dotado a Policía Local de más medios y recursos para propiciar una mejor prestación del servicio hacia la ciudadanía. Es relevante recordar el arduo trabajo policial que se lleva a cabo de manera periódica para atender y proteger a las mujeres que sufren violencia de género y el trabajo en red con los recursos municipales de las concejalías de Igualdad y Servicios Sociales, que favorece la mejora continua de este servicio. Actualmente se están llevando a cabo acciones formativas. El servicio de agente tutor atiende la prevención del acoso y del absentismo escolar junto a los centros escolares e institutos de la localidad y servicios sociales. En diciembre del año 2019, el programa Agente Tutor fue reconocido a nivel nacional en los premios nacionales de las pruebas prácticas del programa Marco Agente Tutor, otorgado por la Asociación General de Agentes Tutores en la categoría de perseverancia y esfuerzo. Hemos regulado mediante ordenanza municipal el uso de los patinetes eléctricos. Nos adelantamos a la normativa estatal de reciente publicación. Por último, en este apartado, decir que la tendencia de los datos delincuenciales en nuestro municipio ha ido decreciendo de una manera sostenida en el tiempo e incluso han experimentado un descenso notable en algunos casos, que hay que atribuir al trabajo preventivo, el que no se ve la mayoría de veces, de Policía Local y Guardia Civil. Por último, en el ámbito de los recursos humanos, desde el inicio de la pandemia reforzamos todos los servicios esenciales municipales para atender las demandas ciudadanas. Implantamos el teletrabajo. Trabajamos en la implantación de la administración electrónica para dar un mejor servicio al ciudadano, adaptándonos a las nuevas tecnologías de la información que requieren de importantes cambios organizativos, nuevas actitudes y presupuesto. Nos hemos dotado de más recursos humanos. La nómina que se paga hoy es de 1,7 millones de euros más respecto a la nómina del año 2015. Las negociaciones y acuerdos en la mayoría de casos con los representantes legales de los empleados públicos han posibilitado mejoras sustanciales en lo social y lo laboral. Esperamos que con el esfuerzo y buena voluntad de todos podamos culminar la tarea encomendada, que no es otra que la de prestar un servicio útil, eficaz y a un coste razonable para todos nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. En cuanto a educación, durante el curso 2019-2020 seguimos con los grandes objetivos marcados en 2015. Hasta este año no se había hecho prácticamente nada y a partir de aquí se produce una revolución en materia educativa que sigue vigente. Facilitamos la conciliación de la vida laboral y familiar con programas como servicio matutino gratuito, escuelas vacacionales de verano, Navidad y Semana Santa. Programa de actividades extraescolares un ratito más, talleres que favorecen la igualdad, la inclusión y a la vez supone una ayuda económica importante para las AMPAs, órganos vitales en la comunidad educativa. Llevamos a cabo un importante programa de familias con niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo, subvencionado íntegramente por el Ayuntamiento, debido a la falta de atención a estos alumnos por la Consejería, con una gran demanda y que este año hemos apostado por ampliarlo. El PEMAE, Programa de Medidas Alternativas a la Expulsión, que forma parte ya de la estructura organizativa de los centros educativos, previene el absentismo escolar y mejora la convivencia. Ponemos en marcha también para estudiantes de secundaria talleres de prevención de drogodependencia y de educación para la salud. Refuerzo educativo, que brinda el soporte necesario para la atención a la diversidad existente en los colegios e institutos y para que nadie se quede atrás. Subvenciones a los proyectos educativos de los centros de educación infantil, primaria y secundaria de Alhama, en los que también participan las AMPAs no pertenecientes al ratito más. No nos olvidamos de las pedanías con el programa Econectando Pedanías, donde socializan y comparten experiencias niños y niñas de Alhama y pedanías, realizando talleres y excursiones conjuntas. Premios a la cultura del esfuerzo para los alumnos con los mejores resultados académicos, y también para quienes, a pesar de las circunstancias personales,
adversas logran cumplir sus objetivos académicos. Natación escolar y rocódromo, organización de las jornadas educativas, educación para el siglo XXI, becas Erasmus, banco de libros. Y por fin, este año, después de muchas dificultades, ha terminado la primera promoción del ciclo Gestión del Agua. A partir del 14 de marzo de 2020, todo cambió. Pero durante el confinamiento seguimos trabajando, repartiendo los libros a los niños que se los dejaron en clase. Los concejales del equipo de gobierno fuimos casa por casa, con ayuda de Protección Civil, Brigada Municipal y voluntarios sociales. Y con el proyecto Al Ama se queda en casa, en colaboración con varias concejalías, no dejamos de llevar a los niños educación y cultura, con una programación diaria, como por ejemplo Un ratito más home, La biblioteca en casa, Cuéntame un cuento, etc. Un gran trabajo con una acogida excepcional por parte de las familias. Durante el curso 2020-2021, debido a las restricciones impuestas por la Consejería de Educación, nos hemos adaptado a la nueva situación y hemos trabajado en coordinación con equipos directivos y AMPAs. Hemos repartido mascarillas infantiles en todos los colegios de Al Ama. Hemos instalado paneles de policarbonato en las ventanas de los coles y escuelas infantiles para poder tener las aulas ventiladas y evitar el excesivo frío a los niños y niñas durante los meses de invierno, con 6.000 euros en el presupuesto. Hemos cedido espacios para llevar a cabo el PEMAE, Programa de Medidas Alternativas a la Expulsión, por falta de aulas en el Valle de Leiva, y hemos habilitado una de las salas de la biblioteca para atender a jóvenes que carecían de wifi, para que pudieran seguir las clases online. Hemos intentado evitar al máximo la brecha digital provocada por la semipresencialidad, adaptando las subvenciones a los proyectos educativos para la compra de tablets, con la finalidad de que los centros lo puedan prestar a aquellos que los necesiten. Hemos presupuestado 120.000 euros en limpieza extraordinaria, necesaria debido a la pandemia, de los cuales la comunidad autónoma solo ha subvencionado una cuarta parte, sin tener en cuenta que el curso no acaba en diciembre, sino en junio. No olvidemos que seguimos asumiendo competencias impropias, como las escuelas infantiles, donde el Ayuntamiento se compromete con 400.000 euros en el presupuesto para la educación de 0 a 3 años, la realización de todos los trámites para la construcción del nuevo instituto, cuyas obras parecen ser una realidad después de 20 años de espera. Esperemos el próximo curso retomar la mayoría de nuestros programas. En cualquier caso, siempre se hará en consenso con la comunidad educativa y apostando por una educación de calidad, uno de los objetivos de nuestro programa electoral. En cuanto a cultura y patrimonio, debido a la suspensión de la programación cultural presencial durante un año, hemos dedicado parte de nuestros esfuerzos al patrimonio. Hemos seguido con el campo de trabajo anual del Murtal y las Paleras, a pesar de las restricciones y siguiendo todos los protocolos sanitarios. Hemos arreglado la sala de exposiciones del Pósito, hemos pintado la sala de estudio y estamos musealizando la sala de exposiciones de Plaza Vieja. Llevamos meses trabajando en las nuevas piezas expuestas en el Museo de los Baños, cambiando la cartelería, deteriorada por el tiempo y las inclemencias meteorológicas, haciendo del Museo Arqueológico un punto de referencia en la región. El yacimiento de las Paleras en unos meses será visitable. Acometeremos la restauración definitiva del castillo como patrimonio histórico, tras conseguir el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, empezando las obras próximamente. En este momento se encuentran en periodo de licitación. Hemos retomado la programación cultural, apostando por los cuatro pilares culturales de Al Ama: música, teatro, pintura y literatura. Apoyamos a los jóvenes talentos, siguiendo con el ciclo Potencial Joven. Seguimos impulsando la Escuela Municipal de Música y apoyando a la Agrupación Musical de Al Ama. Hemos trabajado para establecer la transición adecuada para el relevo del actual director de la Escuela Municipal de Música. Apoyamos las tradiciones culturales como los grupos folclóricos y festividades como la Semana Santa, de gran arraigo en nuestro municipio. Colectivos que han estado muchos meses sin poder desarrollar su actividad a causa de la situación sanitaria.
No obstante, el Ayuntamiento ha seguido su compromiso ayudándoles económicamente. Aprovecharemos la remodelación de la Casa de la Cultura para reorganizar el modelo de programación cultural y así aumentar la oferta cinematográfica en el Cine Velasco. Y hemos dotado el hall como sala de exposiciones. Nos comprometemos a seguir realizando un proyecto cultural diverso, participativo e inclusivo, manteniendo la línea de estos últimos años. Gracias. Llevamos 2 años de legislatura, 2 años atípicos y difíciles que ninguno imaginábamos. Septiembre de 2019 sufrimos una dana que causó daños a varias infraestructuras públicas, edificios y caminos. En noviembre de 2019 sufrimos un ataque informático y cuando estábamos recuperándonos, en marzo de 2020, llegó esta maldita pandemia que todavía a día de hoy nos ocupa y preocupa. Ningún ayuntamiento estamos preparados para la llegada de una pandemia. Sin embargo, creo que este ayuntamiento ha sido capaz de afrontar esta amenaza con determinación y firmeza. Mi principal objetivo ha sido y es proporcionar a los vecinos un trabajo de calidad, serio y responsable, poniendo a su disposición todos los recursos de este ayuntamiento para intentar solucionar sus problemas y siempre pensando únicamente en el beneficio de los 22.000 alameños. Desde que la alcaldesa Mariola Guevara nos encargó, allá por el mes de marzo del 2020, tomar todas las medidas que fueran necesarias para contener la expansión del virus en Alhama y proteger a los vecinos, a lo largo de estos 15 meses son numerosas las iniciativas que hemos puesto en marcha, como reparto de elementos de protección individual, como mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico a toda la población, que lo realizamos en unas condiciones muy difíciles, cuando no se podían encontrar en ningún lugar y los alameños debíamos estar confinados para evitar nuevos contagios. Estos repartos se realizaron de forma individual varias veces. También nos encargamos, junto a la Concejalía de Educación, de llevar a las casas de los niños alameños el material educativo que necesitaban para seguir con su aprendizaje desde sus viviendas. Otra de las actuaciones fue colocar paneles en las ventanas de las aulas de los colegios. Tuvimos que adaptar todos los espacios para poder prestar el servicio público que nuestros vecinos y vecinas demandan. Llevamos invertidos más de 200.000 euros en la desinfección de los colegios y espacios públicos del municipio debido al COVID. Quiero destacar y agradecer la labor y compromiso que han tenido desde el inicio de la pandemia los profesionales que realizan la desinfección diaria de todo el municipio, que trabajan para mantener los servicios públicos esenciales, como son la gestión del agua y alcantarillado, la limpieza viaria y recogida de basura, parques y jardines, limpieza de edificios y los trabajos que realizan las brigadas municipales. Mi agradecimiento a todos los profesionales que han redoblado sus esfuerzos y forman parte de estas empresas que dependen de las áreas que yo gestiono. Hablamos de Socamer, de FTC, de STV, Lincamar y todos y cada uno de los trabajadores de las brigadas municipales. El pasado verano iniciamos los análisis de las aguas residuales de Alhama, con el objetivo de detectar de una manera temprana la presencia del genoma de la COVID-19 en la red de saneamiento y así poder adoptar las medidas de prevención e información más ajustadas a cada momento. Creo que hemos sido uno de los pocos ayuntamientos que han podido realizar estos controles. Esta pandemia no ha impedido que sigamos con el control exhaustivo de los contratos. Hablamos del suministro eléctrico, el agua potable y saneamiento y la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Con respecto a la energía eléctrica, cabe señalar que cuando llegamos al Gobierno municipal, la factura anual que pagaba este ayuntamiento ascendía a 1 millón de euros. En este tiempo, desde la Concejalía de Eficiencia Energética, hemos trabajado para bajar esa factura de tal manera que actualmente estamos ahorrando 300.000 euros al año, lo que nos está permitiendo poder destinar ese dinero a realizar nuevas inversiones y, al mismo tiempo, reducir de forma considerable las emisiones de CO2. Con respecto al agua potable y alcantarillado, casi todos los vecinos y vecinas son ya conocedores del lamentable estado en el que se encontraban las redes, tanto de agua potable como de alcantarillado, fruto del abandono por parte de los 16 años de gobierno del Partido Popular. Esa desidia estaba ocasionando un gran despilfarro de agua y una sangría de dinero para este ayuntamiento,
algo intolerable en cualquier lugar, pero especialmente en una zona donde sabemos que el agua es un bien escaso y caro. Para solucionar esta situación, venimos trabajando desde 2015 en la renovación continua de las redes del municipio. Para ello es necesario acometer una gran inversión que está cifrada en 27 millones de euros. Sabemos que estas obras son molestas para los vecinos, pero también creo que los alameños, en general, somos cada día más conscientes de la necesidad de estas obras y de los beneficios que a la larga suponen para todos. En 2015 había 1 millón de metros cúbicos de agua potable que no pasaba por los contadores, que el ayuntamiento no cobraba, pero sí tenía que pagar. Actualmente hemos conseguido rebajar esa cifra a 600.000 metros cúbicos, es decir, estamos ahorrando 400.000 metros cúbicos al año, que traducido en dinero supone un ahorro de más de 400.000 euros anuales. Esto ha permitido, entre otras cosas, que se puedan rebajar un 20% la tarifa de agua industrial, de la que se benefician cerca de 600 abonados, entre ellos comercios, cafeterías, bares, restaurantes, panaderías, explotaciones ganaderas e industrias, y seguir invirtiendo en obras para la renovación de las redes. En cuanto a la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, hemos conseguido que la empresa concesionaria de servicio cumpliese con su obligación de rebajar más de 200.000 euros anuales de la factura que este ayuntamiento les paga, algo que el anterior Gobierno del Partido Popular se olvidó de reclamar. Con lo cual, hemos conseguido ahorrarnos casi 1,5 millones de euros en estos 6 años y que han sido destinados a inversiones. La buena gestión de estos 3 contratos nos ha permitido ahorrar más de 1 millón de euros anuales, los cuales estamos destinando a inversiones y a políticas sociales para conseguir que Alhama siga avanzando y que nadie se quede atrás. Esto ha sido y es posible gracias al trabajo serio y responsable por parte de este equipo de gobierno socialista. El nuevo servicio de recogida de basura y limpieza viaria transformará la imagen de Alhama. Recoge todas las mejoras medioambientales exigidas por ley y las que vienen demandando nuestros vecinos y vecinas de Alhama. Se trata del contrato más importante de este ayuntamiento, que va a tener una duración de 10 años y un presupuesto de 25 millones de euros. Está previsto que para finales de este año sea una realidad. Con la implantación de este nuevo contrato, Alhama será una vez más un modelo a seguir por el resto de municipios de la región. Otros 2 contratos importantes pasarán por este pleno en los próximos meses para que puedan salir a licitación. Hablamos de los contratos de mantenimiento y limpieza de parques y jardines y el de limpieza de edificios públicos, 2 contratos que también van a recoger numerosas mejoras. En cuanto a inversiones realizadas, la pandemia no ha impedido que se siga con el plan de renovación de redes de agua potable y saneamiento. Para ello, en estos 2 años se están realizando actuaciones por valor de 2,5 millones de euros, que se suman a los más de 4 millones de euros invertidos en la legislatura pasada. Hablamos de las obras de la Rambla Don Diego, de la Avenida Cartagena, de la Avenida Constantino López, la Avenida Ginés Campos, de las obras en la pedanía de Jebas, de la calle Los Pasos, La Cerona, Acequia Espuña, Alquería, Salcillo Cabecico, Carmen López, Virgen de los Dolores, Luis Rosales, Florencio Javaloy, Méndez Nuño, la calle Mayor en El Berro y las obras del paraje de Ventaledo. A todas estas inversiones se le suma el trabajo que se está haciendo con el levantamiento topográfico de todas las redes en el casco urbano, polígono industrial, urbanizaciones, campos y pedanías, con el objetivo de tener digitalizado todo el servicio para cuando entre en funcionamiento la empresa pública del agua. La creación de la empresa pública para la gestión del agua potable va a permitir aumentar las inversiones que se necesitan para culminar la renovación de las redes. Está previsto que antes de que termine esta legislatura la empresa pública pueda ser una realidad. La actual concesionaria no lo está poniendo nada fácil, acude a los tribunales cada vez que este ayuntamiento da un paso, pero este equipo de gobierno sigue actuando con paso firme y decidido, siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos de este ayuntamiento, que hasta ahora los tribunales nos han dado la razón a este ayuntamiento, desmontando todos y cada uno de los argumentos del actual concesionario. A las actuaciones realizadas para la renovación de redes se le suman las inversiones acometidas para renovar las siguientes zonas. Hablamos del parque municipal con una inversión de 60.000 euros, el camino de Ramblán y el Olmiño
con 70.000 en los caminos de la Alcanara, la Pobla, el Ramblar, la Flota, Majalejo, Camino Viejo de Cartagena, el acceso al yacimiento de las Palmeras, de las Paleras, perdón, y el Paseo de la Costera con 270.000 euros en las cubiertas de los edificios públicos de viveros de empresas, policía local, Museo Los Baños y Complejo Deportivo de Guadalentín con 120.000. En estos dos años también se ha culminado la renovación del pabellón Adolfo Suárez, la piscina climatizada y la Casa de la Cultura con una inversión de 570.000 euros. La planta sótano de este ayuntamiento, 100.000 euros, y en el verano del 2019 tuvimos que actuar en la calle Postigos para solucionar los problemas creados por la actuación del Partido Popular. Para ello se invirtieron 60.000 euros para sustituir los problemáticos adoquines por aglomerado asfáltico y mantener la plataforma única. En eficiencia energética venimos realizando una auditoría continua del suministro eléctrico y de gas, lo que nos permite saber dónde tenemos que invertir y mejorar para continuar bajando las facturas de electricidad y gas, reduciendo al máximo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hemos instalado paneles solares en el pabellón Sierra Espuña, convirtiéndolo en el primer edificio público con consumo 100% fotovoltaico. Hemos sustituido varias calderas de gasoil por nuevas calderas de gas mucho más eficientes. También hemos continuado con la sustitución de las antiguas luminarias por otras con tecnología LED. Hemos introducido los criterios de eficiencia energética en todos los contratos públicos. Hoy podemos afirmar que cuando llueve no se producen cortes de suministro eléctrico, gracias a las gestiones realizadas con Iberdrola. Se ha creado el puesto de inspector de servicios para poder llevar un control más exhaustivo de todos los contratos. Hemos dotado de más personal para el área de contratación y de nuevas herramientas digitales para agilizar su trabajo. Numerosas son las inversiones que en los próximos meses y hasta final de esta legislatura serán una realidad. Hablamos de la última fase de remodelación del castillo con una inversión de 1,5 millones, el pabellón deportivo del Preico 1,5 millones, el nuevo recinto ferial 1.273.000 euros, la renovación de la calle Cervantes y adyacente 1.125.000 euros, plan de reparación varios caminos públicos, 700.000 euros, reparación de daños lluvia 2019 en caminos públicos, 452.000, plan de sostenibilidad del territorio Sierra Espuña, 370.000, redes de pluviales en la zona del Preico, 299.000, remodelación del campo fútbol 11, 265.000, plan sombra y mejoras de juegos infantiles de los jardines de Alhama, 163.000, nuevos vestuarios en el polideportivo Gualentín, 152.000, obras en la calle Florencio Javaloy y calle Círculo, 165.000, centro de formación agroturística en el Berro, 150.000, cubierta pista polideportiva Colegio Ginés Díaz, 130.000, adaptación de edificios Los Secanos para servicios sociales, 82.000, remodelación del salón de pleno y cubiertas del ayuntamiento, 150.000, nuevo ascensor Casa de la Cultura, 80.000, red de pluvial en el Berro, 75.000, dotar de fibra óptica al almacén municipal y nuevas dependencias de servicios sociales, 72.000, adecuación al almacén calle Zurbarán, 60.000, ampliación del paseo de la Costera, 15.000, reparación de la Casa del Charco, 18.000, acondicionamiento del Salón de las Cañadas, 18.000, sustitución de luminarias, 350.000 euros y mejoras de eficiencia energética, 180.000 euros. Todas estas inversiones suman más de 6 millones de euros, que próximamente serán una realidad y a los que hay que añadir las inversiones que se van a seguir realizando para la renovación de redes de agua potable. Para finales de este año está previsto que se inicie la licitación de las obras para la creación del Gran Pulmón Verde de Alhama, en La Cubana, y que posibilitará la construcción del Centro Termal de Alhama. Para ello está previsto invertir 6 millones de euros en los próximos años, de los cuales 1,2 millones ya aparecen en el presupuesto de este mismo año. En definitiva, la pandemia no ha impedido que este equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa Mariola Guevara y junto a los empleados públicos, sigamos trabajando para conseguir la Alhama que deseamos y que nos merecemos. Una Alhama aún mejor, sin dejar nadie atrás. Vale, pues una vez terminado el turno del equipo de gobierno, pasamos a la intervención de los grupos municipales. Disculpad porque nos hemos excedido en 3-4 minutos. Tiene la palabra Izquierda Unida Verdes. Juan. Buenas tardes. Esta tarde asistimos al cuarto debate del Estado del Municipio que se realiza en nuestro ayuntamiento.
El mismo tiene lugar después de 2 años de gobierno con mayoría absoluta del PSOE, con los 11 concejales que le otorgaron las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, todos ellos con delegación de gobierno. En el primer pleno, tras la constitución de este consistorio, ustedes se distribuyeron delegaciones y se asignaron los salarios más altos de la historia de Alhama, que corresponden a 4 de ustedes con dedicación completa, 5 con media dedicación y 2 por asistencia a juntas de gobierno, plenos y comisiones informativas. De esta forma, rompieron su compromiso de contención de salarios del equipo de gobierno de la que tanto alardearon durante el periodo 2015-2019. De este modo, la alcaldesa Mariola Guevara, a la cabeza de este gobierno, aprobaba incrementarse su retribución 500 euros más al mes, por seguir ejerciendo en exclusiva las funciones de alcaldía, desprendiéndose de las delegaciones de sanidad y educación que había venido ejerciendo. Del mismo modo, los otros 3 concejales, con dedicación exclusiva, también incrementaban en 500 euros más sus retribuciones, igualmente con menores responsabilidades. Por otra parte, otros concejales que permanecían de la corporación anterior aumentaban considerablemente su retribución, algunos de ellos hasta duplicarla. Una clara demostración de para qué servía su mayoría absoluta, de entrada para incrementar el coste de gobierno municipal en más de 117.000 euros anuales. Nuestro grupo, que había colaborado desde su lugar en la oposición a que el Ayuntamiento de Alhama fuese gobernable en la anterior legislatura, participando en todo aquello que se nos requería y fomentando la implicación de los alameños en los asuntos municipales, al igual que muchos alameños, nos sentimos profundamente decepcionados con que esta fuese su primera medida como gobierno municipal, cerrar filas repartiéndose el botín, algo que ya habíamos vivido en otro gobierno y que ustedes, el PSOE, habían venido rechazando incluso en sus boletines informativos. Sin duda, toda una declaración de intenciones. La segunda gran medida de este gobierno PSOE se produjo poco después, con ocasión de la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2020. Ustedes incrementaron el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles del 0,51 al 0,59, que se traducía en una subida del 19,69% del recibo de la contribución. A esta brutal subida se permitía calificarla de actualización. Este nuevo incremento suponía duplicar para 2020 el importe de recibo respecto al año 2008, en el que se produjo el catastrazo que triplicó los valores existentes. Por cierto, periodo en el que ustedes se llevaban a partir un piñón con los populares, socios de gobierno con los que se repartían concejalías, alcaldías y el manejo de los ingresos procedentes de los aprovechamientos urbanísticos del condado de Alhama de Polari. Desde luego, puesto a comparar el importe del recibo de contribución con el incremento del IPC acumulado durante estos años, que sería un 8%, se podría calificar de un atraco, una salvajada o una tomadura de pelo, nunca una actualización. Este brutal incremento en el IBI tenía como objetivo cuadrar a martillazos los presupuestos de 2020, arrancando directamente del bolsillo de los alameños, mediante tarifa plana, 1 millón de euros de impuestos sobre un derecho fundamental como la vivienda, para compensar la previsible caída de ingresos en las arcas municipales por otros conceptos como la plusvalía o el impuesto de construcciones. Ya teníamos los 2 primeros ingredientes de su acción de gobierno con su alcaldesa Mariola Guevara a la cabeza: subida de sueldos del gobierno PSOE y subida de impuestos en un bien de primera necesidad como la vivienda. Antes de finalizar el año 2019, ya habíamos asistido al vergonzoso rumbo que estaban tomando los plenos con el show de los concejales socialistas mostrando su prepotencia, campando a sus anchas con la complacencia de la alcaldesa, pasando el rodillo y exponiendo su obra y milagros a la Cámara en una actitud de desprecio a los concejales de la oposición, convocando un pleno extraordinario y urgente en un horario tan intempestivo como las 13:30 horas, con el claro objetivo de dificultar la asistencia de los concejales de la oposición y de los alameños. Todo ello para culminar sin modificación alguna la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2020, cuya aprobación inicial no se había publicado en el portal de transparencia.
y su brutal subida de la contribución, desestimando todas las alegaciones y desatendiendo las peticiones de reconsiderar su postura. Entre otras, desde Izquierda Unida Verde solicitamos la bajada del tipo impositivo del IBI, que se estudiasen bonificaciones y subvenciones específicas para ayudar al pago a los vecinos con menor capacidad económica. A principios de marzo de 2020, el Gobierno municipal aprobaba un presupuesto que se incrementaba 1,8 millones respecto al anterior y que venía marcado por los 1,5 millones de euros de incremento en los recaudados a los alameños por el impuesto de bienes inmuebles urbanos derivada de la brutal subida de este impuesto, con otros 128.429 euros de incremento en la recaudación de tasas y 523.331 procedentes de transferencias corrientes por la participación en los tributos del Estado y de la comunidad autónoma para la compensación de servicios de su competencia que asume nuestro ayuntamiento. Poco después, ese mismo mes de marzo, nos encontrábamos ante la grave crisis global provocada por el COVID-19. En Izquierda Unida Verde apostamos por buscar una salida solidaria sin dejar a nadie de atrás. Entendíamos que no era momento de discusiones y de debates partidarios, y teníamos que poner lo mejor para superar esta crisis, para ganar la guerra al coronavirus, conscientes de que teníamos por delante días difíciles en lo sanitario, en lo social y en lo económico, por lo que debíamos trabajar para que esta crisis no la pagasen los de siempre. Tras mostrar nuestro respaldo a las medidas iniciales aprobadas por el Gobierno, priorizando la seguridad y la salud de las personas, así como dotar de más recursos las medidas sociales y económicas para ayudar a las familias y al tejido socioeconómico del conjunto del país, en Izquierda Unida de Lama nos pusimos a trabajar en positivo y planteamos una moción con propuestas para la adopción de medidas municipales urgentes de protección social y estímulo económico ante la crisis del COVID-19 dirigidas a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y social, comercio menor local y a los trabajadores autónomos de otras actividades económicas distintas del comercio menor, medidas dirigidas al fomento y reforzamiento de la red de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro asistenciales y medidas de carácter tributario. Sin duda, la situación de pandemia y confinamiento decretado en la declaración de estado de alarma nos pillaba a todos a contrapié. También a nuestro ayuntamiento, que a nivel administrativo no estaba preparado con las herramientas necesarias para el funcionamiento de sus órganos representativos, plenos, juntas de gobierno, comisiones informativas o juntas de portavoces, lo cual no fue impedimento para que, con los medios a nuestro alcance, coordinásemos con el Gobierno municipal y el resto de grupos mediante videoconferencias y fuésemos perfilando las propuestas de medidas de carácter socioeconómico adoptadas por nuestro ayuntamiento. En Izquierda Unida Verde Alhama aportamos nuestro granito de arena para remar en un mismo sentido, mantener la lealtad institucional y ser generosos en las propuestas, manteniendo las medidas higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias, también las referidas a utilización de medios de protección, mantenimiento de distancias y minimizar los desplazamientos. Asimismo, mostramos nuestro reconocimiento a los sanitarios, policías, protección civil, trabajadores de la limpieza, comercios de alimentación, agricultores, ganaderos, transportistas, etcétera, que habían mantenido los servicios esenciales, garantizando la asistencia sanitaria al orden público y el abastecimiento de productos de primera necesidad. Fruto de ese trabajo, y pese a la falta de apoyo de dos de sus miembros, el Pleno aprobó adoptar una serie de medidas ya mencionadas con actuaciones entre las que se incluyó un plan inmediato de pago a proveedores para que, en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, dispusiéramos de la máxima liquidez posible para afrontar estos tiempos de incertidumbre y aislamiento social, un aplazamiento o fraccionamiento de deuda en periodo voluntario sin intereses de demora, la modificación del calendario del contribuyente, así como de las ordenanzas fiscales, para, en función de los casos, ampliar los plazos de pago, proceder a la devolución de oficio del importe correspondiente o reducir la parte proporcional correspondiente, la financiación de las medidas económicas y sociales con la disposición de hasta 859.248 euros a través de un plan de contingencia social para minimizar el impacto de la crisis por el COVID-19, dirigida a atender las necesidades de aquellas personas y colectivos más vulnerables, que se distribuían entre 121.000 euros en ayuda a los sectores afectados, 231.248 euros en un plan de contingencia social que incrementa las partidas ya presupuestadas en servicios sociales, 207 para un plan de empleo municipal y 100.000 para el fondo de contingencia sin asignar de inicio. Un programa de ayuda de 321.000 euros para los negocios locales, comerciales,
pequeñas empresas y autónomos debido a la merma de la capacidad de negocio y a la caída de ventas por la causa del estado de alarma. El programa de empleo municipal, con una dotación económica, como ya hemos dicho, de 207.000 euros, que incluye la contratación de personas desempleadas o con enfermedad mental y o discapacidad por valor de 84.000 euros, así como bonificaciones fiscales a empresas para la contratación de personas en riesgo de exclusión social o víctimas de violencia de género, así como por fomento de empleo. Desde la oficina de atención se reforzaría y promocionaría el servicio de atención a autónomos, comerciantes y empresarios de la localidad afectados por el cierre de su actividad. El refuerzo diario para limpieza y desinfección en vías, espacios públicos y zonas concurridas del municipio y pedanía, y una comisión de seguimiento de la aplicación de estas medidas, formada por representantes políticos de todos los grupos municipales. Con estas medidas, en Izquierda Unida Verde, Alhama, esperábamos contribuir con este acuerdo a mejorar la situación de los vecinos de Alhama desde la capacidad de maniobra que teníamos en la Administración local, estableciendo medidas de carácter tributario, reforzando la red de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro asistenciales para dar amparo a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y social, comercio menor local y a los trabajadores autónomos de otras actividades económicas distintas al comercio menor. Después de agotar los 10 años de contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria y 3 de sus prórrogas, después de que en el proceso de licitación iniciado en 2018 las 4 empresas que presentaron ofertas renunciasen, después de que en julio de 2019 se declarase desierto, en junio de 2020 este Gobierno PSOE decidió sacar de nuevo a concurso este servicio, plegándose a los intereses de las empresas que controlan este sector, renunciando a la prestación directa de este servicio por parte del Ayuntamiento. Mientras, desde Izquierda Unida Verde valoramos positivamente que la prestación directa desde el punto de vista económico supondría un importante ahorro de costes al no tener que repercutir el IVA y eliminar el beneficio industrial de la empresa concesionaria, también socialmente, por lo que supone una gestión directa de la Administración pública, por lo que no entendíamos y seguimos sin entender, dados todos estos factores, ¿por qué no se acometía la remunicipalización? En septiembre de 2020, el Gobierno municipal daba cuenta, con 6 meses de retraso, de la liquidación correspondiente al ejercicio 2019, que arrojaba un resultado presupuestario con saldo negativo entre los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas de 49.000 euros. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Verde expresamos de nuevo nuestra preocupación por el incesante aumento que supone que se hayan duplicado de 2015 los saldos de dudoso cobro, que en 2015 eran de 8,9. No menos preocupante nos parecía el informe que señalaba que sobre un total de 10,5 millones pendientes de cobro en el periodo 2014-2019 se estimaba cobrar apenas 660.000. El estado de remanente de tesorería total era de 25,6 millones de euros, sumando los 20 millones de euros de deudores pendientes de cobro más los 10 millones de fondos líquidos de tesorería y deduciendo los acreedores pendientes de pago que ascendían a 4 millones. Si tenemos en cuenta que se contabilizan 19,3 millones de euros en saldo de dudoso cobro y 1,4 corresponden a excesos de financiación afectada, el remanente para gastos generales era de 4,8 millones de euros, de los cuales había que deducir 300.000 de obligaciones pendientes de pago y las devoluciones de ingresos pendientes, por lo que teníamos un remanente de tesorería ajustado de 4 millones de euros, lo que significa unos 3 millones de euros menos respecto a la liquidación de 2018 y unos 5 millones de euros respecto a la de 2017. Por otra parte, el informe de intervención de evaluación de estabilidad presupuestaria y regla del gasto tras la liquidación del ejercicio 2019 concluía que se cumplía el objetivo de estabilidad con un déficit de financiación de 970.000 euros y el objetivo de regla del gasto en 280.000 euros, cuyas medidas correctoras se contemplaban en el presupuesto 2020. En noviembre de 2020 se traía a pleno la rectificación del acuerdo adoptado en mayo, por el que se rechazaba el incremento de la bonificación del impuesto de construcciones y obras correspondiente a la licencia de obras de sustitución
de parte de las instalaciones del pozo de alimentación, que la empresa había recurrido que una parte de la obra a realizar suponía la ampliación de una planta sobre la misma superficie. Desde Izquierda Unida Verde mostramos nuestras dudas sobre la posibilidad de aumentar del 30 al 60% la bonificación del ICIO condicionada a la contratación de personas en situación de exclusión social o víctimas de violencia de género, ya que la ordenanza fiscal de aplicación especifica con toda claridad que, que podrá ser aumentada para las primeras construcciones o edificaciones, cuando a todas luces el proyecto de esa obra es una reforma de instalaciones existentes con la ampliación en una segunda planta. El Gobierno socialista desoyó nuestra propuesta de que se emitiese un nuevo informe técnico aclaratorio que en modo alguno afectaba a la ejecución de la obra, sino a los 66.000 euros de la liquidación del impuesto, que con la bonificación aprobada se quedaba en 25.000. Informe que venimos insistiendo pleno tras pleno para que se realice y sobre la que solo hemos obtenido evasivas para no aclarar este asunto. En las ordenanzas fiscales para 2021, en lugar de rectificar, ustedes siguieron manteniendo la brutal subida de contribución que perpetraron en la de 2020, reiterando por segundo año consecutivo el ataque que habían padecido los alameños a través de un impuesto que grava un bien de primera necesidad, como es la vivienda, sin atender la petición de bajada del tipo impositivo de IBI para modular la carga fiscal en los recibos de contribución de los alameños. Todo ello a pesar de que ustedes ya conocían la liquidación del ejercicio 2020 con un resultado presupuestario positivo de 5,8 millones, que incrementaba el remanente de tesorería hasta los 11 millones. Aumento que se debía fundamentalmente al ingreso del IBI repercutido y sin liquidar desde el año 2017 de unos terrenos del plan parcial Condado Lama por un importe de unos 3 millones de euros. La venta de una parcela en el parque industrial materializada en 2020 por 700.000 y el canon que aporta la concesionaria por los beneficios obtenidos en su cuenta de explotación del Servicio Municipal de Agua por un importe de 1,5 millones de euros. Y el aumento en la participación de los tributos del Estado, que se incrementó en 1 millón sobre lo previsto. Desde luego y lamentablemente, actuaciones que dudosamente pueden calificarse como una buena gestión del PSOE. Estamos hablando de un IBI que este Gobierno intentó que se redujese de urbano a rústico en favor de la empresa con la que había suscrito un convenio para la construcción del pabellón del Praico. La enajenación del patrimonio del suelo, los evidentes beneficios que genera el Servicio Municipal de Agua a día de hoy en manos privadas y el aumento de impuestos sobre un bien de primera necesidad como la vivienda. Por tanto, ni estaba justificado el aumento del impuesto de bienes inmuebles para 2020, ni mucho menos seguir manteniéndolo para 2021. Todo ello para que el patrimonio de los alameños, acumulado durante muchos años, este gobierno encabezado con su alcaldesa María de Guevara, se lo vaya a pulir en los 2 años que le quedan de legislatura, sin contar ni participar con nadie, en clave puramente partidista y electoralista. Todo ello, sin duda, corresponde a un intento de tapar su vergonzoso bagaje, que a mitad de la legislatura se resume en un injustificado incremento de sueldos para los miembros del Gobierno PSOE, una brutal subida de impuestos alameños sobre bienes esenciales como la vivienda y derroche del patrimonio municipal sin consenso ni participación alguna de los grupos de la oposición, del Consejo Económico y de Empleo o del Consejo de Participación. También este ejercicio 2020, el Gobierno Municipal, en una estación sin precedentes en este consistorio, presentó hasta 4 expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que se prolongaron nada menos que hasta el mes de noviembre, para un total de más de 300.000 euros. Para 2021 nuevamente aprueban un presupuesto en el que los ingresos cifrados en 21.770.530 euros en su totalidad proceden de ingresos corrientes, de los cuales 14,3, el 65%, los aportan directamente a los alameños mediante impuestos, el 52,58% a través de tasas y precios públicos municipales, el 34,14 restante corresponde fundamentalmente a los 6,8 millones de euros. El 31,14
47 de transferencias en la participación en los impuestos del Estado y de la comunidad autónoma, las cuales han aumentado su participación. El Estado en casi 700.000 y 200.000 la comunidad autónoma. Sin embargo, este notable incremento no se traduce en que el Gobierno municipal cumpla su compromiso de reducir impuestos, tasas y precios públicos alameños por la prestación de servicios por gastos impropios. Los gastos de personal se incrementan en 292.000 euros, un 4%. La prestación de servicios desciende 64.000 euros, un 1% menos. Las transferencias a asociaciones y entidades en 12.000 euros, un 2% menos. Y las inversiones en 587.000 euros, un 30% menos. De los que 1.200.000 euros irán a la remodelación del Parque La Guana, nada menos que el 92% de la inversión del presupuesto 2021. Con unas inversiones con cargo al remanente de tesorería para gastos generales que contienen un buen número de partidas que no son más que reflejo de su mala gestión, tanto en la ejecución de presupuestos anteriores como en la gestión de los compromisos adquiridos para financiar la construcción de un nuevo pabellón de deportes por parte de un empresario, valorado en más de 1 millón de euros, que inexplicablemente este Gobierno ha dejado perder para que ahora se financie con cargo a los ahorros de los alameños. Y, sin embargo, siguen empeñados en convencernos de que su incompetencia en la ejecución es una virtud. En definitiva, un presupuesto en el que mantienen las cargas impositivas a los alameños, a pesar de que reciben mayor financiación tanto del Estado como de la comunidad autónoma, especialmente gravoso en lo que respecta a un bien fundamental como la vivienda, con más gasto en personal y menos recursos en bienes, servicios e inversiones. En el último pleno celebrado hace apenas unos días, desoyendo las reiteradas propuestas de Izquierda Unida Verde para remunicipalizar el servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza de viaria, y con la connivencia de los partidos de la derecha, este Gobierno PSOE se ha plegado a los propósitos de las grandes empresas del sector, aumentando el canon anual por este servicio hasta los 255.171,99 euros, es decir, un 10,25% más, también del periodo de contrato que pasa de 4 a 10 años, así como la subversión del pliego de la parte de la eliminación de residuos. Este Gobierno nos ha tenido enfrente en cuestiones como su incremento de salario, la subida de la contribución o sobre la licitación del servicio de recogida de residuos sólidos y la limpieza viaria, que seguimos pensando en Izquierda Unida Verde que deberíamos haber emprendido el camino de su remunicipalización. Y han tenido nuestro apoyo en todo lo que suponía reclamar al Gobierno regional una ley de financiación de las entidades locales, la ejecución de un nuevo IES Valle de Leiva, el arreglo de la carretera Mula, la ampliación de la residencia de la tercera edad, la ampliación del centro de salud o la participación en la remodelación de infraestructuras deportivas. Estamos en el ecuador de la vigencia de esta corporación, que se formó tras las elecciones de mayo de 2019, un periodo en el que desde Izquierda Unida Verde hemos planteado diversas iniciativas. La primera de ellas, relacionada con un único sistema único en Europa y que alberga más de 11 figuras de protección ambiental, tanto regionales como nacionales e internacionales, como es el Mar Menor, que manifiesta su enésimo SOS mediante la aparición de miles de animales de diferentes especies muertos. La presión contaminante a la que ha estado sometida en los últimos 50 años ha venido de diferentes sectores. La primera fue la explotación minera, que dada la débil legislación no se preocupó de las consecuencias de su actividad. Después, el desarrollo urbanístico y turístico hasta el colapso del espacio. Y por último, la implantación en su entorno de una agricultura intensiva agroexportadora de gran impacto contaminante en suelos y masas de agua. Reclamábamos que existe legislación suficiente para paliar y revertir la situación, pero era imprescindible la voluntad política para implantar las medidas legislativas en vigor. En otra de las mociones, ante las posibles incidencias de la tecnología 5G en la salud de nuestros vecinos, desde Izquierda Unida Verde solicitábamos que se realizase por parte del Gobierno de la Nación un estudio científico técnico que clarifique las radiofrecuencias emitidas por la tecnología 5G. Y los efectos negativos sobre la salud, mientras se instaba a dictar una moratoria para su implantación
en el territorio nacional. También de que se informase con total transparencia sobre la posible ubicación de todas las antenas y esterlillas que se pudieran instalar. Ante la proliferación de las casas de apuestas, dando continuidad a las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 3 de noviembre, que contenía la prohibición de los bonos de bienvenida, la limitación de los anuncios de juegos de apuestas y azar y la prohibición de los patrocinios en equipaciones deportivas, entre otras, en una moción planteamos una serie de medidas a nivel municipal y supramunicipal para atajar esta problemática y garantizar el derecho al ocio digno y asequible. Para ello, instamos al Gobierno regional, en el marco de sus competencias, a establecer restricciones en los horarios de cierre y admisión de clientes, establecer distancias mínimas entre locales y centros educativos, de rehabilitación o sanitarios, realizar una planificación de número máximo de locales y máquinas recreativas, la prohibición de terminales en casas de apuestas, en salones de juego, bingos, casinos y bares, aumentar la inspección y control de estos locales o el reconocimiento de la ludopatía como un problema de salud. Una de las medidas que afectan a nivel local es que se aprobó que a partir de la próxima temporada no subvencionara a entidades deportivas que hagan publicidad de las casas de apuestas e instar a los equipos locales y a sus jugadores y jugadoras a colaborar para que no se identifique el deporte con las apuestas. El Pleno aprobó en diciembre nuestra moción sobre el control de los precios de alquileres abusivos, garantía para las personas arrendatarias y pequeños propietarios, en las que proponíamos aprobar una ley estatal de vivienda que permitiera su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y municipios, que blinde la función social de la vivienda y asegure el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución española, así como legislar para regular el mercado de alquiler de vivienda, impidiendo precios abusivos en los contratos de arrendamiento de vivienda y el aumento del parque público de vivienda en alquiler social y asequible. La vinculación de Alhama con el pueblo saharaui ha sido notable durante mucho tiempo. Ante la escalada de tensión en la zona del Garraf, en el Sáhara Occidental, presentamos de nuevo una moción instando a la ONU y al MINURSU a la organización del referéndum en 2020. También se insta al Gobierno español para que se potencie como para que, como potencia administradora que tiene pendientes responsabilidades históricas, colaborase y contribuyese en la celebración del referéndum y siga proponiendo una actitud de diálogo y calma entre las partes, para frenar la escalada de tensión, para la no agudización del conflicto y la vuelta al alto el fuego, propuesta que también salió adelante. En enero de este mismo año, en Izquierda Unida Verde, nos hicimos eco de la propuesta de la Coordinadora Estatal de la Defensa del Sistema Público de Pensiones y su iniciativa en el cumplimiento de la Ley de Seguridad Social, la realización de una auditoría oficial de las Cuentas Generales de la Seguridad Social que las aclare, se proceda a la derogación de la reforma de las pensiones justificada en base a datos contables falsos y derogar las reformas laborales que no garantizan salarios dignos y pensiones dignas. Desgraciadamente, asistimos al bochornoso espectáculo de ver cómo PSOE y PP se tiraban los trastos a la cabeza durante sus intervenciones, utilizando el ITUMAS para finalmente ponerse de acuerdo y no apoyar las reivindicaciones de los pensionistas. En ese mismo pleno, siguiendo las recomendaciones de la Red de Atención a la Infancia y la Comisión Europea en materia de radio, proponíamos la adhesión de nuestro ayuntamiento a la petición realizada en el Parlamento Europeo por el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, don Enrique Javier Díez Gutiérrez, para que los Estados miembros reduzcan la proporción de estudiantes por aula y el aumento del número de profesorado correspondiente para ello, en todos los niveles de educación. También presentábamos en febrero de 2021 una moción sobre el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, poniendo de manifiesto nuestro apoyo a las reivindicaciones por la visibilización de la lucha de las mujeres por sus derechos, participación y reconocimiento en pie de igualdad con los hombres en la sociedad y en su desarrollo integral.
También el Grupo Municipal hemos planteado diversas cuestiones. Preguntamos sobre la situación de la construcción del pabellón de deportes, al que ya hemos hecho referencia en el preaico, y el incumplimiento de este Gobierno PSOE del plazo de 2 años para ejecutar el pabellón tal como estipulaba el convenio, suscrito en febrero de 2018, por el que la mercantil El Ciruelo donaba 1.380.000 euros. Y pedimos explicaciones sobre las causas por las que se ha incrementado el precio inicial en casi 200.000 euros y la actuación de este Gobierno que ha propiciado que finalmente el coste de su construcción corra exclusivamente a cargo de los bolsillos de los lameños al haber decaído el citado convenio. También venimos reiterando nuestro requerimiento del pleno del mes de septiembre para que se emitiese un informe técnico aclaratorio sobre qué se considera primeras construcciones o edificaciones. También, en el pleno del pasado 27 de abril, durante el debate, se hizo referencia por enésima vez a la ausencia de información sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas respecto al escrito de reparo presentado por el Grupo Municipal de Izquierda Unida con ocasión de las cuentas de 2012, con el informe de intervención que ponía de manifiesto la ausencia de control contable en los recursos procedentes del Convenio Urbanístico para el Desarrollo del Sector Urbanizable Condado de Alhama 1, por el que el Ayuntamiento ingresó más de 27 millones de euros. Recursos que, de acuerdo con la legislación, debieron destinarse en su integridad a proyectos de inversión. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando el concejal de Hacienda dijo al respecto que era un clásico por parte de Izquierda Unida los 11 millones que presuntamente se destinaron a gasto corriente y que quería recordar que hubo incluso contestación por parte del Tribunal de Cuentas en relación a este asunto. En los días posteriores, mediante instancia escrita, hemos expresado nuestra queja formal por la falta de información sobre la respuesta del Tribunal de Cuentas sobre estos años y solicitamos copia de la respuesta del Tribunal de Cuentas, que aún estamos esperando. Respecto a la bajada de tarifas eléctricas, planteamos instar al Gobierno a cumplir el acuerdo suscrito entre PSOE e Izquierda Unida Podemos para acometer una profunda reforma del mercado eléctrico. También en el apartado de ruego y preguntas, entre otras cuestiones, nos hemos interesado hemos expresado nuestro malestar por la situación de la RM515, la carretera de Mula, y hemos puesto de manifiesto nuestro rechazo a la intención de Adif de proceder al cierre de la línea de cercanía entre Murcia y Lorca por la obra del AVE, una línea que es utilizada por miles de personas de nuestra comarca y de Alhama, que se verá gravemente afectada por la paralización de este medio de transporte, mientras que en situaciones similares en otros tramos del proyecto AVE se han buscado alternativas para compatibilizar las obras con el mantenimiento de cercanía, lo que supone un trato discriminatorio para nuestra comarca. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Desde Vox Alhama de Murcia queremos comenzar este primer debate del Estado de Municipio para nuestra formación, agradeciendo a todos los alameños que hicieron posible que por primera vez nuestra formación política forme parte de esta corporación. Y bueno, también al resto de alameños que han sabido respetar la pluralidad política durante los 2 años que llevamos de legislatura. Estos vecinos deberían servir de ejemplo al equipo de gobierno, cuyo mayor logro estos 2 años ha sido sembrar el enfrentamiento tanto entre los grupos municipales como entre los distintos colectivos de nuestro municipio. Se presentaron alzando la voz en favor de los vecinos más desfavorecidos y nosotros nos preguntamos en qué ha beneficiado a estos vecinos que la alcaldesa y los concejales cobren un 33% más de sueldo. ¿En qué ha beneficiado a los vecinos la brutal subida de impuestos municipales? ¿Realmente los alameños tienen mejores servicios con esa subida? ¿Y esos servicios son los que realmente los alameños quieren y necesitan? Se presentaron prometiendo una Alhama aún mejor y lo han logrado. Una Alhama mejor para ellos. Esta noche hemos querido traer el programa electoral del Partido Socialista
hemos estado repasando después de estos dos años. Y bueno, pues ni la subida de sueldo ni la subida de impuestos la hemos encontrado en este programa. Bueno, sí, hay un apartado al final el que habla de que van a establecer impuestos progresistas. Bueno, no creo que los vecinos entendieran por impuestos progresistas que iba a ser una subida para pagar todos los proyectos que iban aquí. En este programa hablan también de la atención al vecino, por ejemplo, por ir nombrando distintas áreas, pero incumplen el estatuto del defensor al vecino, tanto su artículo 16, por la incompatibilidad con afiliación política, como en su artículo 8, que dice que debe elegirse por el Pleno al inicio de la legislatura. No podemos presumir de demócratas si solo acatamos las normas y las leyes que nos interesan, y sobre todo si lo hacemos por nuestro beneficio, en este caso por el suyo, y no por el interés general. También hay poco que comentar sobre las actuaciones en educación, en las que, además de las continuas discusiones estériles con el Partido Popular en cada Pleno, por ser esta área competencia regional, poco más han aportado. Se asumió una partida para desinfección, efectivamente, como ha dicho la señora concejal, pero se negaron a la instalación de filtros EPA que propusimos desde Vox y que tanto la concejal de Educación como la alcaldesa habían prometido estudiar a padres y a ambas. En su lugar, pues pusieron estos plásticos en las ventanas que han supuesto 6.000 euros y que no han servido absolutamente para nada. Este programa, pues vemos tantas promesas que inducen a error a los vecinos, que es normal que hasta sus votantes estén decepcionados con este equipo de gobierno. Seguiremos atendiendo las demandas de cada centro educativo. Le faltó especificar que el centro concertado no estaba en los centros educativos. Y cito a Mariola Guevara: las familias llevan a los niños a ese centro en unas condiciones que saben las que son y tienen que aceptarlo. Pues las condiciones son, por lo visto, que a pesar de que esas más de 500 familias pagan los mismos impuestos municipales que el resto, los vecinos, esos vecinos, no tienen los mismos derechos que los alumnos de los centros públicos de los fondos que depende el ayuntamiento. Porque recordamos que tanto el público como los concertados están sostenidos por la comunidad autónoma. Una muestra más de sectarismo condicionando a los padres el colegio que escogen para sus hijos. Ninguna propuesta que venga de Vox será aceptada por este equipo de gobierno, porque no es cierto que piensen los 22.000 alameños, sino en la hoja de ruta que le han marcado sus líderes de Madrid, con Pedro Sánchez a la cabeza. ¿No se dan cuenta del ridículo de repetir constantemente esos mantras? Por eso, la moción que presentamos sobre la ley de educación, la denominada ley CELAO, ni siquiera pudimos debatirla en el Pleno, porque en otra muestra de transparencia y democracia, esta alcaldesa, hasta hace aproximadamente un mes, escogía su libre albedrío las mociones de la oposición que los alameños escuchaban en el Pleno y las que no. Tras comentarlo en varias ocasiones con la alcaldesa y ante su negativa de debatir en el Pleno todas las propuestas presentadas en tiempo y forma, la veo negar con la cabeza. Hay un informe del secretario que indica que hay que denegar la inclusión en el orden del día del Pleno de manera motivada, y esa motivación tiene que sujetarse a una serie de criterios que usted no ha seguido y así se le ha indicado en ese informe. Como digo, tuvimos que presentar un recurso de reposición porque la alcaldesa no accedía a hacerlo de manera voluntaria, y bueno, lo hicimos concretamente contra la comisión y el pleno en el que se había debido votar esta moción. Y tuvo que ser el secretario, como digo, el que emitió ese informe y decir que esa moción debía haberse dictaminado y, por tanto, haberse incluido en el orden del día del Pleno. Esperamos, por tanto, que después de este informe pues no vuelva a ocurrir, porque los alameños votaron una corporación formada por una pluralidad política y todos deben tener voz, no solo los que votaron a los socialistas. Esperemos no tener que llevar esto a otras vías. Además del cumplimiento de la ley por parte de este equipo de gobierno, otra de las aspiraciones de nuestro grupo municipal
en este ayuntamiento es lograr la optimización de los recursos para ser una administración más ágil para nuestros vecinos. Algo que también encontramos en su programa, pero que no vemos en su trabajo ni en sus resultados, sobre todo. Para traer todas las estadísticas que quieran, pero pregunten a cualquier vecino cuánto tardan en darle un permiso de obra. O vean cómo tenemos los solares del municipio un año más. Ah, sabemos que han sacado un bando. Nada, esperaremos pacientemente todos los procesos burocráticos que nos contó en su día el concejal. Los trámites siguen siendo lentos y tediosos. Y la falta de infraestructura y recursos, tanto materiales como humanos, para los técnicos, es significativa. Algo ilógico en un ayuntamiento en el que se jacta de no tener deuda y ahorrar 11 millones de euros. Pero para esto no hay dinero. Para lo que parece que tampoco hay muchos recursos para el área de bienestar social. Tenemos aquí en este programa, como digo, varias promesas: la ampliación de la residencia de la tercera edad, que no se ha realizado, un nuevo centro de mayores, que no se ha realizado, la asunción del coste del centro de atención psicosocial por el gobierno regional, tampoco lo han conseguido. Suponemos que lo dejarán todo para el último año por el tema de compensar electoralmente el atraco primero y el despifarro después, en esta legislatura. Aunque lo que depende de la comunidad autónoma, pues también parece que va a estar complicado, ya que allí también están otras cosas y tampoco es que se le preste mucha atención a un equipo de gobierno al que le sobra soberbia y le falta cualificación. En esta actitud, que es fácil de observar por los vecinos, por la forma en que se dirigen a la oposición en los plenos, y bueno, también lo han sufrido algunos vecinos que no han sido correctamente atendidos por su afinidad política, se traduce también en la falta de transparencia de la que tanto quieren hacer gala. La transparencia no se mide solo en los indicativos de la web de una empresa que hemos contratado para ello, sino en la facilidad y en la rapidez de acceso a la información. En este caso, la información se facilita, pero eso sí, a nosotros se nos facilita siempre que nos enteremos por fuera, la solicitemos y con el tiempo justo para que la oposición pueda fiscalizar, no pueda fiscalizarla. Nos tememos que en su intención, que también recogían en este programa, de buscar el consenso con el resto de fuerzas políticas para aquellas cuestiones trascendentales del municipio, cito textualmente, otra de sus medidas se disipó en el momento que consiguieron la mayoría absoluta. También habla este programa de la participación de los vecinos en los plenos. Nos llamó bastante la atención, porque desde que se inició la pandemia los vecinos no han podido participar en los plenos. Digo yo que habrá algún mecanismo para que los vecinos tengan voz. Tampoco nos extraña que nos pongan esa cara, porque vamos, cuando este virus nos invadió, es que aquí el equipo de gobierno no sabía ni hacer una videollamada, ni una videoconferencia, ni bueno, hasta la aplicación del televoto tuvo que dejarse de usar porque se equivocaban al votar. O sea, este es el nivel de los dirigentes públicos que nos dirigen. Desde nuestro grupo hemos tratado de contribuir a esta transparencia de la que hablamos a través de diversas iniciativas. Hemos reclamado durante estos dos años un plan estratégico de subvenciones. Me parece una falta de respeto el interrumpir y gestualizar mientras estamos hablando los demás cuando los demás no lo hemos hecho. Pero bueno, como digo, se retrata. Sigo hablando del plan estratégico de subvenciones, que además de estar exigido por la ley de transparencia, es algo que recuerda cada año el interventor en su informe y algo a lo que se comprometió el concejal de Hacienda. Pero parece que, aun habiendo hecho otra persona el trabajo, pues decidió no presentarlo. Tendremos que seguir esperando este plan estratégico de subvenciones. La importancia de este radica en que las subvenciones otorgadas por el ayuntamiento seguirían una hoja de ruta en base a unos objetivos marcados y con el fin de obtener el mejor resultado de los recursos invertidos. También así sabríamos el por qué se subvencionan ciertas actividades y otras no. Ya que el dinero pues es de los vecinos, pues creemos que ellos deberían saberlo, aunque nosotros ya lo sabemos. Otra de las iniciativas que planteamos recientemente fue la creación de una comisión especial de contratos, que realizará periódicamente una supervisión y fiscalización de los contratos públicos, de manera que todos los grupos hagamos un seguimiento de su cumplimiento. Iniciativa también rechazada por los socialistas. No sabemos qué es lo que les preocupa. No sabemos si es que nos están fiscalizando esas empresas concesionarias adecuadamente, no sabemos si es que dudan de sus propios criterios de adjudicación. En todo caso, no nos vamos a detener en nuestro empeño,
tanto de la transparencia como de la eficiencia, porque si no se cumplen adecuadamente los contratos, eso también repercute en los bolsillos de los alameños. Y hablando de contratos, otra propuesta de Vox fue la del soterramiento de los contenedores con motivo del nuevo contrato de gestión de residuos y limpieza viaria, bajo mínimo por prórroga forzosa, debido una vez más a la ineficacia en este sentido de los contratos de este equipo de gobierno. Por supuesto, no van a estudiar una propuesta que venga de Vox, por muchas ventajas que puede aportar a los vecinos, higiene, seguridad vial, acceso a las personas con movilidad reducida, porque una vez nada más no piensan en su rédito político. O sea, piensan en su rédito político, no piensan en los 22.000 alameños. Así que 10 años más en los que Alhama seguirá anclada en el pasado con un sistema cada vez más desfasado. Eso sí, con una inversión de 28 millones de euros. En su programa hablan también de buscar soluciones para los problemas de los agricultores con las PODES. Pero cuando trajimos este grupo municipal la propuesta para dar estas soluciones reales, tuvimos que discutir. De las pocas cosas que salieron adelante, después de muchas modificaciones para que si fuera, pero bueno, finalmente se ha adquirido la maquinaria y nosotros agradecemos que nuestra lucha sirviera de algo. Los socialistas, bueno, pues son así, en cada comunidad autónoma, en cada ayuntamiento, pues cambian sus iniciativas según les vaya a reportar más o menos votos, o al menos eso creen ellos, porque otro caso sangrante, el trasvase Tajo Segura, que ha nombrado también el concejal esta noche. ¿Alguien entiende cómo se puede defender algo en Murcia y unos kilómetros más allá que el mismo partido defienda lo contrario? Son sus compañeros. Pues nosotros no lo entendemos, desde luego. Luego, claro, también dicen tener como base la Agenda 2030, que está en contra de los trasvases. Pues nada, decimos lo mismo y lo contrario. Creemos que no hay nada más ilustrativo para contrastar este punto de su programa. En este caso, lo que quieren combinar con la desalación. Los agricultores no quieren desalación. Esta noche otra vez el concejal ha defendido la una de estas dos formas, que ya les digo, sus compañeros no defienden lo mismo, pero es chocante ver la foto de Mariola Guevara subida a un tractor en la manifestación de los regantes en el que pone no a la desalación. Pues esas sí, esas son los socialistas, la foto es la foto y el programa, si os gusta, es este, y si no, pues hacemos otro en otra comunidad. Son muchos los temas tratados durante estos dos años y es difícil resumir en 30 minutos una legislatura marcada por la pandemia del COVID-19. Desgracia utilizada como excusa para paralizar muchas de sus promesas primero y sobre todo para gastarse los ahorros del ayuntamiento después, cuando les han permitido vender mano al remanente. Una de las mayores preocupaciones para los vecinos durante esta pandemia ha sido la seguridad, pero para el concejal de seguridad parece ser que no. Estamos acostumbrados a que el señor Felipe García tenga cierta falta de diligencia en los aspectos en los que a seguridad se refiere, pero por suerte tenemos a los agentes que suplen estas carencias. Tanto su profesionalidad como su dedicación durante esta pandemia es incuestionable, pero sus actuaciones y las declaraciones, desde que su presidente Sánchez decidiera encerrarnos en nuestras casas, pues bueno, han sobrepasado todos los límites. Ha enfrentado a los agentes con colectivos y vecinos, anteponiendo sus intereses políticos una vez más, en este caso la seguridad de los ciudadanos, mientras su gobierno social comunista hacía imponer normas y sanciones a nuestros agentes. Él se dedicaba a desacreditarle. ¿Sí? ¿Recuerda usted esa frase? El exceso de celo. Por no hablar de la falta de recursos o el racaneo en el material necesario para cubrir la seguridad sanitaria de agentes y vecinos. El culmen de esta situación llega cuando, durante la celebración de las confirmaciones, la señora alcaldesa, a pesar de, según ella, haber pedido que no se celebrasen, porque así se recoge en el informe policial, pues pide que no se celebren, pero ya que se celebran, pues nada, acude junto al presidente regional de los socialistas, Diego Conesa, a un acto en el que era muy probable que se bordara el aforo porque no había ningún tipo de control. Cuando ve que efectivamente esto está pasando, pues en vez de avisar al concejal de seguridad, pues
no sabemos qué hace, eso no se recoge en el informe. Lo que sí sabemos es que es el comisario el que tiene que avisar al concejal y decirle lo que está pasando en ese momento. Pero claro, su preocupación pues era la informativa y no la de la seguridad de los vecinos. Bueno, este informe daría para mucho, pero no tenemos tanto tiempo. En fin, tratan de evitar el desalojo, como digo, no pensando en la seguridad de los vecinos, eso también está recogido perfectamente en este informe. Y bueno, se ratifica la gestión de este concejal cuando además acusan a los agentes de filtrar fotos y de no haber actuado en base al interés general. O sea, bueno, yo creo que está claro quién no actuó en base al interés general. En fin, anteponiendo una vez más el rédito político a los vecinos. Pero bueno, creemos que están equivocados de nuevo. Los vecinos que cumplen las normas esperan y desean que todo el mundo lo haga por su propio bien. Alguien podría pensar que la actuación de nuestro cuerpo de policía no está siendo la correcta, pero eso chocaría con las excelentes estadísticas de las que disfrutamos en Alhama y con la bajada de los índices de delincuencia, tal y como reflejó en su momento la delegación del Gobierno. Todo esto con menos agentes y menos recursos que otros municipios con peores resultados. No sabemos cómo el concejal todavía es capaz de elogiarse a sí mismo con todas las medidas que ha dicho que se han puesto en marcha, cuando todos sabemos que esta labor ha sido del jefe operativo, del comisario, como refleja la comparativa aportada en el informe de policía local y los grandes resultados obtenidos en seguridad, como digo, y reflejados en el informe de la dirección del Gobierno. En fin, ustedes siempre dicen reconocer la gran labor que desarrollan los técnicos de nuestro ayuntamiento, pero no entendemos por qué en este caso lo único que reciben nuestros agentes son críticas a sus actuaciones y palos en las ruedas, lo que, repito, va en contra de los intereses de los vecinos. En general, las medidas políticas contra la pandemia pues llegaron tarde y mal, sobre todo escasas en cuanto a dotación presupuestaria. A pesar de esto, el resto de grupos municipales decidieron apoyarlas. Nosotros consideramos que eran totalmente insuficientes. De hecho, identificamos unos 2,5 millones de euros que podían desplazarse del presupuesto para luchar contra el COVID, pero una vez más pues no se tuvieron en cuenta nuestras propuestas y, por tanto, tuvimos que abstenernos en la votación. Esto, junto con las restricciones de los gobiernos nacional, regional y local, hicieron que muchos negocios no pudieran seguir adelante. Como saben, varios hosteleros han tenido que cerrar, entre otros negocios. Ante el escaso apoyo económico, y también otros que no se consideraron esenciales, pues fueron obligados a dejar de ofrecer sus servicios. Y hoy lo que tenemos es miseria. Sí, en Alhama, en el municipio que ustedes están jactando de tener 11 millones de euros de ahorro, que se jactan de gastarse 6 millones de euros de los ahorros de los alameños, tenemos colas del hambre. Acérquense a Cruz Roja, al Banco de Alimentos, a Caritas. Cuéntenle a esas personas que van a remodelar el centro y que se van a gastar 1.200.000 euros en hacer su proyecto de la cubana. A ver a esas personas si les parece eso progresismo o qué les parece. Si no lo iban a dejar trabajar, pues al menos debían haber pagado sus gastos, tanto desde el Gobierno Nacional, que fueron los primeros en implementar las medidas de restricción sin ningún criterio sanitario, como luego nos enteramos, como dentro de sus competencias locales. En cuanto al área de salud, tan importante durante estos años, hemos podido comprobar una vez más cómo a este equipo le cuesta coordinarse con la comunidad autónoma. No son capaces de dejar de lado su color político ni en el momento que hemos vivido. Han dado lugar a tener una crisis y tener el centro de salud sin ampliar. Un proyecto que lleva años enconado, y que de haberse hecho realidad en su momento hubiera sido una auténtica ayuda para profesionales y vecinos, que se vieron totalmente desbordados en un centro que si ya se quedaba antes pequeño, pues durante la pandemia fue directamente insufrible. No es necesario que me recuerden que esto es competencia de la comunidad autónoma. Repito que es un problema enconado que se debe solucionar y a los que nos interesa a los alameños y, por tanto, tiene que ser el Gobierno de Alhama el que se empeñe en solucionarlo. Por supuesto, la comunidad también
debe hacerlo, pero esta noche estamos en el debate del municipio. El reparto de mascarillas fue totalmente insuficiente y tardío. Eso sí, sirvieron como excusa para mandar a los mayores una carta con la foto de la alcaldesa. No se les vaya a olvidar por no ser usuario de las redes sociales. Porque ahí sí teníamos publicaciones diarias, sobre todo de la desinfección de las calles. Se ríe el concejal. Yo no sé si este tema es para reírse, la verdad es que me sonrío por... Pues, bueno, sí, por el surrealismo, pero desde luego no creo que este tema sea para reírse. En fin, como decía en las redes sociales, teníamos publicaciones diarias, sobre todo el tema de la desinfección de las calles, aunque no sabemos cómo había tanta foto y tampoco la desinfección, sobre todo en algunas de las zonas. Quizás si hubieran aceptado la ayuda desinteresada de los agricultores, pues podrían haber ahorrado y tanto en costes pues, y haber intensificado también las tareas. Pero bueno, lo peor es que todo esto no comenzó con la pandemia, comenzó antes, con la subida de los principales impuestos municipales. El IBI urbano un 15%, rústico un 16%, IAE 40% y CIO 23%. Motivo por el que cientos de alameños se manifestaron en la puerta de este consistorio, ya que mermaba sus capacidades económicas significativamente. Y esto no va en si uno, que luego cuando hablan del tema de asuntos sociales pues me llama mucho la atención, porque esto es un impuesto que se le ha subido a todos los alameños, a los que tienen más y a los que tienen menos, o a prácticamente todos. Pero bueno, una vez más no escucharon a los vecinos y en el siguiente año, teniendo la posibilidad de bajar estos impuestos, viendo que sobraba, como ellos mismos dicen, 11 millones de euros, pues no lo hacen. La oposición lo pidió reiteradamente, pero una vez más la desoyeron. Es más, como hemos dicho antes, se van a gastar 1.200.000 euros para el megaproyecto de la Cubana contra el presupuesto y 495.000 euros en el recinto ferial de Nueva Espuña, en este caso contra el remanente. Como hemos dicho, han aprovechado la situación del COVID para meter mano al remanente. Se ha autorizado a los ayuntamientos a utilizar el remanente para paliar los efectos del COVID en la población, para hacer sus proyectos, para cumplir con su programa electoral. Pero bueno, luego vamos a estar oyéndolo durante 2 años, pues poniéndose medallas de todo lo que han hecho sin endeudar al ayuntamiento. Ahora los alameños sí se van a tener que endeudar para pagarle al ayuntamiento. O sea, es que esto tiene lo suyo. Por supuesto, pues nunca lo van a decir, van a reconocer que ha sido gracias a la cancelación de las reglas fiscales y de la utilización de usar los remanentes. En fin, para los socialistas todo lo que sea reducir gastos significa reducir servicios, que siempre lo dice nuestro concejal de Hacienda. Nosotros desde Vox, desde el primer día, nos presentamos a las elecciones municipales diciendo que se puede reduciendo el gasto no esencial y mejorando la gestión. No podemos hacer los presupuestos de forma que siempre haya superávit, como hacen ustedes. Eso es una mala gestión. Una buena gestión es un presupuesto que equilibre ingresos y gastos. Y al final el resultado sea cero, que es justo lo contrario de lo que ustedes hacen. Y además presumen de ello. Por todo esto, y para finalizar, les voy a enumerar algunas de las razones por las que el PSOE pidió que le votara. También recogidas, como digo, de su propio programa. Apostamos por la formación y la llegada de nuevas empresas generadoras de empleo de calidad. Por eso les suben el IAE y el ICIO, efectivamente, las que señala el señor concejal. Establecemos unos impuestos progresistas para dar los mejores servicios. Esto, de verdad, de nuevo, de verdad, me tengo que reír, pero seguro que los vecinos no se están riendo en su casa. Pero bueno, que recuerden para las próximas elecciones que cuando ponen impuestos progresistas quiere decir que les van a subir los impuestos. Nuestro proyecto sigue los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Traducimos de nuevo a los vecinos. Sostenible en progre significa que les va a costar el dinero. Creemos en el desarrollo rural y las pedanías, pero no apoyamos la caza, la agricultura, nada que tenga que ver con su modo de vida. Pensamos en las próximas generaciones, pero no les ofrecemos opción al municipio, que molesta. Apostamos por la educación pública, pero llevamos a nuestro hijo al concertado. Tenemos en cuenta la opinión de los vecinos a la hora de tomar las decisiones, pero le apagamos la luz si vienen a manifestarse al ayuntamiento. En resumen, durante estos 2 años han demostrado que su programa
es pura hipocresía. Como buenos discípulos de Diego Conesa y de Pedro Sánchez. Buenas noches.